This message, Birth Pains, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday afternoon, January 24, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Ramada Inn, Phoenix, Arizona, USA. El mensaje, Dolores de Parto, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo, al mediodía, 24 de enero de 1965, para el Desayuno Internacional de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo en el Ramada Inn de Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Dear God, we are very thankful today for the great outpouring of your presence in our midst already. We're expecting this exceedingly abundantly this afternoon. Amado Dios, estamos muy agradecidos hoy por el gran derramamiento de tu presencia ya en nuestros medios, y estamos esperándolo extraordinariamente en abundancia esta tarde. We thank you for this marvelous song from this fine Christian woman that's just sang this hymn, and your spirit that came down in the interpretation thereof. Lord, let it be so, we pray. Te agradecemos por este maravilloso canto de esta mujer cristiana tan fina, que acaba de entonar este himno, y por tu espíritu que descendió y por la interpretación. Señor, permite que así sea, es nuestra oración. And God, I pray that you'll bless each and every one of us, and may our hearts be filled with joy when we see this take place. Y Dios, oro que nos bendigas a cada uno, y permite que nuestros corazones sean llenos de gozo cuando veamos acontecer esto. Dear God, we pray this afternoon, if there be some here that's unprepared to meet you, may this be the hour that they'll make that final decision and will come into thee through the new birth. Grant it. Amado Dios, pedimos en esta tarde que si hay algunos aquí que no están preparados para encontrarte, permite que esta sea la hora en la que ellos tomen esa decisión final y entren en ti por medio del nuevo nacimiento. Concédelo. Bless all of us, Lord, who's been a long time in the road. We pray that you'll teach us new things by thy word. Give us better understanding by thy spirit, Lord. Bendícenos a todos, Señor, quienes llevamos mucho tiempo en el camino. Pedimos que tú nos enseñes cosas nuevas conforme a tu palabra. Danos mejor entendimiento por tu espíritu, Señor. May he come and interpret the word. The only interpreter we have is the Spirit. We pray that he'll grant that to us today. We ask this in Jesus' name. Amen. Permite que él venga e interprete la palabra. El único intérprete que tenemos es el Espíritu. Oramos que él nos conceda eso hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. That suffices. What a time. I don't know any better place to be unless it be in heaven. Or we're just feeling the anointing of that now. He's setting together in heavenly places in Christ Jesus. Gathered in heavenly places. Eso satisface. ¿Qué hora? No conozco un lugar mejor donde estar a menos que fuera en el cielo. Porque ya estamos sintiendo esa unción ahora, ¿ven? Sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Reunidos en lugares celestiales. God bless Sister Florence. And she's going through a time of sorrow and shadows. Her father just taken. I pray God bless that child. Dios bendiga a la hermana Florence, y ella está pasando por un tiempo de duelo y penumbra. Su padre acaba de fallecer, y mi oración es, Dios bendice a esa criatura. And Brother Demas, load on both shoulders, and the weight of all these conventions and things, he needs our prayers too. God bless Brother Shakarin. Y el hermano Demos, con la carga en ambos hombros y el peso de todas estas convenciones y cosas.
Él también necesita de nuestras oraciones. Dios bendiga al hermano Shakarian. Brother Carl Williams, I'm certainly happy to be here in this convention with you and with all these fine brethren, and I've had the privilege of meeting some. Hermano Carl Williams, realmente estoy contento de estar aquí en esta convención con usted, entre todos estos hermanos finos, y tuve el privilegio de conocer a algunos. Now, this is my finishing part of the service as far as I know, so well, I expect now to be able to shake hands with some of these fine men and get to meet them, for I expect to spend eternity with them in a better land. Y ahora esta es mi parte final del servicio, hasta donde sé. Pues ahora espero poder estrechar manos con algunos de estos hombres finos y poder conocerlos, porque espero pasar la eternidad con ellos en una tierra mejor. Just a little thing, I hope that I will not be misunderstood, not a coincidence, I do not think, or I think it was providential. That yesterday I was given a present by a friend here, from a friend of mine, Danny Henry. Solo una cosita. Espero no ser malentendido. Y no es una coincidencia, a mi parecer. Pues yo creo que fue providencial que ayer un amigo me diera un regalo aquí, de parte de un amigo mío, Danny Henry. He was a boy, one day in the Christian Businessman's Convention in California, I was having a meeting. I was speaking very hard against the condition of the time. Él era un muchacho. Un día, en la Convención de los Hombres Cristianos de Negocios de California, yo estaba teniendo una reunión. Estaba hablando muy fuerte en contra de la condición del tiempo. I hope that everybody understands that I have evil in my heart. It's not that. You surely understand. I don't mean it that way. But I have to just say what comes to me to say. And then after that, this little fella, a Baptist brother, and I think he's some relative to a movie star. Y yo espero que todos entiendan que no tengo maldad en mi corazón. No es eso. No. Ustedes seguramente entenderán que no lo digo de esa manera, pero yo solo tengo que decir lo que recibo para decir. Y entonces, al concluir eso, este amiguito, un hermano bautista, y yo creo que él tiene parentesco con alguna estrella de cine. And he came down to put his arm around me to say, "The Lord bless you, Brother Branham. I just want to offer a word of prayer." And he started speaking in French. The boy doesn't know one word of French. Y él bajó para darme un abrazo, para decir, "El Señor le bendiga, hermano Branham. Yo solo quiero hacer una oración." Y él empezó a hablar en francés. Y el muchacho no sabe una sola palabra de francés. And someone raised up, kind of a big woman from, I believe she's from Louisiana. She said, "That's French." Y alguien se levantó, una mujer algo robusta de... Creo que era de Luisiana. Ella dijo, "Eso es francés." And then there was a man over there said, "That's French." Y luego un hombre que estaba allá dijo, "Eso es francés." And they wrote out what it was. I had the original copy here. Y ellos escribieron lo que era. Yo tengo la copia original aquí. And then happened to be a young fellow walking from the back and coming forward, wanted to see their notes, and he was a UN interpreter of French. Just exactly French. Y luego sucedió que un joven vino caminando desde atrás, hacia el frente. Quería ver sus notas. Y él era el intérprete del francés de la ONU. Precisamente francés. And I would like to read this note. This is the original note of one of them. And it was from this man that it interpreted. I may not be able to call his name just right. Leduc, Victor Leduc. He's a full-blooded Frenchman. Now, here's the message. Y me gustaría leer esta nota. Esta es la nota original de uno de ellos. Y era de este hombre que la interpretó. Tal vez yo no sea capaz de decir su nombre correctamente. Leduc, Victor Leduc. Él es un francés legítimo. Ahora, aquí está el mensaje.
Because thou hast chosen the narrow path, the harder way. Thou hast walked of your own choosing. Thou hast picked the correct and precise decision, and it is my way. Por cuanto tú has escogido el sendero estrecho, el camino más difícil, has caminado por tu propia elección, has escogido la decisión correcta y precisa, y ese es mi camino. Because of this momentous decision, a huge portion of heaven awaits thee. What a glorious decision thou hast made. Debido a esta decisión importante, una enorme porción del cielo te espera. ¿Qué decisión tan gloriosa has tomado? This in itself is that which will give and make come to pass their tremendous victory in love divine. Esto, en sí mismo, es lo que dará y hará cumplirse la tremenda victoria en el amor divino. When I got that, you know, when I first heard people speak in tongues, I wouldn't criticize nothing, see, because I've seen it genuine, but I always wondered. Cuando recibí eso, ¿saben? Cuando primero escuché a personas hablar en lenguas, yo no criticaba nada, ¿ven? Porque he visto eso genuinamente, pero siempre tuve una incógnita. But when that happened, and knowing what the commission was behind it, I knew it come from God. Pero cuando eso sucedió, y ya sabiendo cuál era la comisión, yo supe que venía de Dios. Then his brother sitting here, a real well-known attorney, gave me a present from Danny. Entonces, su hermano sentado aquí, un abogado muy reconocido, me dio un regalo de parte de Danny. Danny's just left the Holy Land, and he was laying on the tomb, in the tomb rather, where Jesus had been laying after his death. Danny acababa de salir de la Tierra Santa, y él estaba acostado sobre la tumba. En la tumba, mejor dicho, en donde Jesús había sido puesto después de su muerte. And when he did, he said he got to thinking of me, and the Spirit of the Lord came up on him, and he went out on Mount Calvary, where the crucifixion taking place, and got a piece of rock. Y cuando lo hizo, dice que él empezó a pensar en mí, y el Espíritu del Señor vino sobre él, y fue al Monte Calvario, en donde aconteció la crucifixión, y recogió un pedazo de piedra. And he came back and made me a pair of cufflinks out of it, and I really cherished them. Y regresó y me hizo un par de mancuernillas de ella, y realmente las aprecio. And now this, of course, Danny doesn't know this, but this morning while out in prayer, I just looked down at those cufflinks, and each one of them, if you'll notice, is bloodstained and also has a straight line right through each one. Y ahora, esto por supuesto, Danny no lo sabe, pero esta mañana mientras estaba en oración, miré esas mancuernillas, y cada una de ellas, si ustedes se fijan, están teñidas de sangre, y también cada una tiene una línea recta que las atraviesa, de lado a lado. And here in the message that he gave from God of the straight and narrow way, how it just fit in just exactly. Y aquí, en el mensaje que él dio de Dios, del camino derecho y estrecho, eso encajó exactamente. I thought that was kindly, maybe providential, or certainly thank Danny. You tell him, brother, that how I appreciate that. Yo creo que eso tal vez fue providencial, y realmente le agradezco a Danny. Dígale, hermano, cuánto agradezco eso. And another strange thing, I asked my wife the morning, I put on a shirt, had to have a cuff link in it, and she said, I forgot to bring your cuff links. So the Lord had some provided for me. Y lo es otra cosa extraña. Le dije a mi esposa a la mañana cuando me puse una camisa que tenía que usar con mancuernillas, y ella dijo, olvidé traer tus mancuernillas. Así que el Señor ya me las tenía provistas. Oh, it's a glorious life, isn't it, brother? Just to walk in the simplicity of the gospel. And yet, in its simplicity, it's the greatest thing I know of. I know nothing of it. Oh, es una vida gloriosa. ¿No es así, hermanos?
el solo caminar en la simplicidad del Evangelio. Y aún en su simplicidad es lo más grandioso que conozco. Sé que no hay nada como eso. And being that it was made simple, that I had a chance to come into it, see, to, by the grace of God. Y siendo que fue hecho simple, fue para que yo también tuviera una oportunidad de entrar en él. ¿Ven? Por la gracia de Dios. Now, this afternoon, I don't want to take much time because I know you're going to churches tonight. Ahora, en esta tarde no quiero tomar mucho tiempo, porque sé que ustedes van a iglesias esta noche. I think all you visitors here should look around on the platform, see these ministers, and they'll be glad to have you in their service tonight. They'll do you good. No doubt you went to some Sunday school this morning in the city. Pienso que todos ustedes visitantes aquí deberían dar un vistazo a la plataforma, ver a estos ministros. Y ellos estarán contentos de tenerlos a ustedes en sus servicios esta noche. Les beneficiarán. Sin duda ustedes fueron a alguna escuela dominical esta mañana en la ciudad. And while we're having these conventions and being the full gospel businessman, I think we ought to give all of our support that we can to our churches, because that's where our businessman goes. And it's a house of God. And I hope you will visit some church tonight. Y mientras estamos teniendo estas convenciones y siendo los hombres de negocio del Evangelio completo, pienso que deberíamos brindar todo nuestro apoyo que podamos a nuestras iglesias, porque allí es donde van nuestros hombres de negocios. Y ahora es una casa de Dios, y espero que ustedes visiten alguna iglesia esta noche. Tomorrow night is the closing of the convention, I believe, and I guess they've announced this speaker, which I aim to be here, the Lord willing, to hear his message. God bless each and every one of you. Mañana en la noche es la clausura de la convención, creo yo, y supongo que han anunciado al predicador que quiero estar aquí si es la voluntad del Señor para oír su mensaje. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Now, don't claim to be a preacher. I haven't got enough education to call myself a preacher. Ahora, yo soy... No reclamo ser un predicador. Soy algo así como, no tengo la educación suficiente para llamarme predicador. A preacher, when you say that, they expect you to have a couple of degrees in college, and I don't have anything but this little slingshot, see. I'll try to come after the sick sheep if I can, to bring them back to father's pastor. Un predicador. Cuando uno dice eso, ellos esperan que uno tenga un par de títulos universitarios. Y yo no tengo sino esta pequeña onda, ¿ven? Me esfuerzo por venir tras las ovejas enfermas, si puedo, para traerlas de regreso al prado del Padre. If I make mistakes, forgive me. I'm not a theologian. I don't criticize theologians. Theology is all right. What we need. Si cometo errores, perdónenme. No soy un teólogo. Yo no critico a los teólogos. La teología está bien. Es lo que necesitamos. But sometimes I criticize the condition that we've gotten into. That doesn't mean to any certain individual. It's just the message. Pero algunas veces critico la condición a la que hemos llegado. Y eso no está dirigido hacia un cierto individuo. Es simplemente el mensaje. I wish that it wasn't mine to give. It tears me to pieces because you know how you feel. What if your own children, see? Yo desearía que no me tocara darlo a mí. Me hace pedazos. Porque ustedes saben cómo se siente con sus propios hijos, ¿ven? Would you hate to have to give a child a scolding, bawling out or something? Oh, I'm a parent too, and I know what it means. And I trust that you forgive me. ¿No le duele a usted tener que darle a un niño una reprimenda, una regañada o algo así? Yo también soy un padre y sé lo que eso significa. Y yo confío que ustedes me perdonen. Now I want you to do like this.
When you're studying this afternoon, I'm going to ask you a favor. Just got a little short few notes here. Yo quiero que hagan lo siguiente. Mientras están sentados esta tarde, voy a pedirles un favor. Solo tengo unos pocos apuntes cortos aquí. I told you I have to make write the scriptures out. It used to be I could almost quote the Bible by heart, but not now. I went through too many hard battles. Got too old for that. Y como les he dicho, tengo que hacer esto, anotar mis escrituras. Antes yo podía casi citar la Biblia de memoria, pero ahora no. He pasado por muchas batallas duras. Estoy muy viejo para eso. But I trust that you'll listen to me just a little while this afternoon and just really open your heart and try to understand what I'm digging at. Pero confío que ustedes me escuchen por un ratito en esta tarde y realmente abran su corazón y traten de entender lo que quiero decir. Then I think it'll be better, especially the pastors of the city and different places. I trust that you'll listen real close. Entonces, pienso que estará mejor, especialmente los pastores de la ciudad y de diferentes lugares. Yo confío que ustedes estarán escuchando con mucha atención. And now you do by that the way I do when I eat my favorite pie, cherry. Some of my favorite meat, chicken. Y ahora ustedes hagan eso. Háganlo como cuando yo como mi pastel favorito, el de cerezas. De mis carnes favoritas, el pollo. But when I'm eating a fine piece of cherry pie and I hit a seed, I don't stop the pie. I just throw the seed out and keep on eating pie. Pero cuando estoy comiendo un buen pedazo de pastel de cereza y encuentro una semilla, no dejo el pastel. Simplemente arrojo la semilla y continúo comiendo pastel. ¿Ven? When I hit the bone of a chicken, I don't throw the chicken away. I just throw the bone away. Cuando me encuentro con el hueso del pollo, yo no tiro el pollo a la basura, solo tiro el hueso. So, well, if I'd say something that you wouldn't agree upon any time, just throw that part away and well, look at it real good, be sure it's bone now. Entonces, si en algún momento yo dijera algo con lo que usted no está de acuerdo, simplemente descarte esa parte. Pero mírela muy bien. Esté seguro, pues, que sea hueso. And then may I also say, if it's a seed, remember, it brings forth the new life. Yes, amen. So look real hard, and may the Lord bless. ¿Ven? Y entonces también permítame decir, si es una semilla, recuerde, ella trae la vida nueva. Así que, mire muy bien, y que el Señor los bendiga. Yes. Brother Carl Williams said something the other night about turning loose the praying for the sick, which would be very fine. I know that would be fine. But we're not fixed here for that to bring a prayer line. El hermano Carl Williams dijo algo la otra noche respecto a dedicarnos a orar por los enfermos, lo cual sería muy bueno. Sé que sería bueno. Pero nosotros simplemente no estamos preparados aquí para eso, para hacer una línea de oración. And I don't know whether Brother Oral or any of the other brethren has ever had prayer lines in the conventions or not. I don't know. I've tried it two or three times, but usually in a crowd like this, you'll have to give out prayer cards, see, in order to do it, because you can't. Y yo no sé si el hermano Oral o cualquiera de los otros hermanos alguna vez hayan tenido líneas de oración en las convenciones o no. Yo no sé. Yo lo he intentado dos o tres veces. Pero normalmente en un grupo como este, uno tendría que repartir tarjetas de oración, ¿ven? Para hacerlo. Porque no se puede. It's not an arena. It's the house of God. See, it's dedicated for that. And they press and push and you have cards, you line them up orderly. No, es un coliseo, es una casa de Dios, ¿ven? Ha sido dedicada para eso, y nosotros, ellos presionan y empujan, y uno con tarjetas, uno los alinea ordenadamente. So Billy asked me, said, shall I go over and give out cards? People asked me for prayer cards. I said, no, Billy, let's just leave the Holy Spirit do what he wants to do. Entonces Billy me preguntó, dijo, ¿voy y reparto tarjetas? La gente me está pidiendo tarjetas de oración. Yo dije, no, Billy, dejemos al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera hacer. ¿Ven?
Eso, ven, y dejémosle a Él, tal vez que levante la fe, y que sean sanos allí mismo en donde ustedes están, ven. But the, see, divine healing is a minor in the gospel, and you can never major on a minor, anyone knows that. Pero el, ven, sanidad divina es algo secundario en el Evangelio, y usted no puede hacer de una cosa secundaria lo principal. Cualquiera sabe eso. But it's a bait that's used to get people to believe in the supernatural presence or God. The supernatural is present, and then by that, if they can recognize His presence, then they are healed. See, by faith believing Him. Pero ellos. Es una carnada que se usa para conseguir que la gente crea en la presencia sobrenatural o en Dios, que lo sobrenatural está presente. Y entonces, por medio de eso, si ellos pueden reconocer su presencia, entonces son sanados. ¿Ven? Por fe, creyéndolo. Now, I want to read some out of God's Word, the New Testament. And then want to take a text from this New Testament and this scripture and speak this afternoon on a subject for just a little while. Ahora, quiero leer un poco de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Y luego quiero tomar un texto de este Nuevo Testamento y de esta escritura y hablar en esta tarde sobre un tema, solo por un ratito. And I don't want to keep you too long for the services tonight, but remember, I hope I've made myself clear. Just give it your attention for a while, if you will. Y no quiero retenerlos mucho tiempo por razón de los servicios en esta noche. Pero recuerden, espero haber quedado claro. Solo préstenle atención por un momento, por favor. Now, before we do this, let's bow our heads again. Ahora, antes de hacer esto, inclinemos nuestros rostros de nuevo. You know, we could sing too much. We could shout too much till we got hoarse. And we could sing at the wrong time or shout at the wrong time. ¿Saben? Nosotros pudiéramos cantar demasiado. Pudiéramos gritar demasiado hasta quedar roncos. Y pudiéramos cantar no siendo el momento. O gritar no siendo el momento. But here's one thing. We're never out of order when we're praying. I would that man pray everywhere, lifting up holy hands without doubt or... Pero esto es algo en lo que nunca estaremos fuera de orden cuando estamos orando. Yo desearía que los hombres oraran en todas partes, levantando manos santas, sin dudar. Oh. Father, it is the greatest privilege that a mortal ever had was to close his eyes and open his heart and speak to you. And we know that you hear if we could just believe that you hear. Or Jesus said, if you ask the Father anything in my name, it'll be granted. That was on conditions if we wouldn't doubt it. Padre, es el privilegio más grande que un mortal jamás haya tenido, el cerrar sus ojos y abrir su corazón y hablarte a ti. Y sabemos que tú oyes, si tan solo podemos creer que tú oyes, porque Jesús dijo, si vosotros pedís algo al Padre en mi nombre, será dado. Eso tiene unas condiciones, si nosotros no lo dudábamos. So, Father, help us to believe this afternoon that our petitions will be granted, and may there be not one shadow of doubt anywhere, but may it come to pass the things that we're asking. Así que, Padre, ayúdanos a creer en esta tarde que nuestras peticiones serán concedidas, y que no quede ni una sombra de duda en ninguna parte, sino que vengan a cumplimiento las cosas que estamos pidiendo. And that is, God, for your great name to be honored today by bringing into your kingdom every lost and straying soul that be under the sound of our voice or at this tape would ever reach. Out into the heathen lands where around the world they go. Y eso es, Dios, que tu gran nombre sea honrado hoy. Al introducir en tu reino a cada alma errante y perdida que pueda estar bajo el sonido de nuestra voz, o
que esta cinta pudiera alcanzar allá en las tierras paganas, alrededor del mundo, a donde ellas van. I pray, Heavenly Father, that there will not be a feeble person in our midst today. When the service is finished, may the Lord God save every lost soul and heal every sick body and fill His children's heart with joy. Yo oro, Padre Celestial, que no quede una persona enferma en nuestros medios hoy. Cuando el servicio termine, que el Señor Dios salve toda alma perdida y sane todo cuerpo enfermo y llene el corazón de sus hijos con gozo. That's why we have faith, Lord, to ask in Jesus' name to God our Father, because that He promised He would hear, and this is for His glory. Amen. Por eso es que tenemos fe, Señor, para pedir en el nombre de Jesús a Dios nuestro Padre, debido a que Él prometió que oiría. Y esto es para su gloria. Amén. In St. John's Gospel, the 17th chapter, and beginning with the 20th verse, I wish to read for a text. I think that is right. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, y empezando en el versículo 20, deseo leer para un texto. Creo que está correcto. Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their words. That mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que I believe I have got the wrong place. Excuse me just a moment. I'm looking for Jesus' prayer that or not Jesus' prayer, rather, but it's for His I might have got marked down here on my text something wrong. Creo que no es aquí. Bueno, discúlpenme por un momento. Estoy buscando la oración de Jesús que, o no la oración de Jesús, sino por su, tal vez tenga marcado algo mal aquí en mi texto. For Jesus prayed that, or was saying that, as a woman in travail for birth of her child, childbirth. Es donde Jesús oró para que, o estaba diciendo que como una mujer en dolor de parto para dar a luz a su hijo. Nacimiento, parto. That Luke or John, Jack, which is that? 16th of John. I thought that was right. But it didn't sound very much like it. The 16th of John. ¿Es Lucas o Juan, Jack, en cuál está? El 16 de Juan. Sí pensé que estaba bien, pero no sonaba igual. El 16 de Juan. 21st verse. Sure. 21st verse. Sure, here we are. John, St. John 16 and 21. ¿El versículo 21? Seguro, el versículo 21. Seguro. Aquí estamos. Juan, San Juan 16, 21. That they may be... No, Brother Jack, that's still wrong. No, John 16, 21. 21st verse. 2016:21. I got the 16th chapter of St. John, 21st verse, but it, am I wrong? Para que sean. No, hermano Jack, no es ahí. Es 16:21. Yo tengo el capítulo 16 de San Juan, el versículo 21, pero estaré equivocado. Well, there's a mess in this mix. In this Bible, they yes, sir. Printed it wrong. They printed it wrong. Yes, sir. Bueno, hay un enredo aquí, una mezcla en esta Biblia. Sí, señor. La imprimieron mal. Sí, señor. You know what? That's exactly the truth. Here's a brand new Bible. I've just gotten it, and it's printed wrong. Just draw a breath. There's a reason why it was done, and you, and God will show you something to bring out of this. It's wonderful. ¿Saben qué? Esa es la pura verdad. Es una Biblia nueva, la acabo de recibir, y tiene la... está mal impresa. All right. Thank you. Thank you very much. 16:21. Thank you very much. That's true. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. 16:21. Muchas gracias. Es verdad. A woman, when she... Verily, verily, I say unto you, that you shall sleep...
weep and lament. But the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful. Your sorrow shall be turned to joy. La mujer cuando, de cierto os digo, que vosotros dormiréis, lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. A woman, when she is in travail, has sorrow because her hour cometh. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more anguish, for joy that a man is born into the world. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque llega su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Thank you very much, my brother. I sure appreciate that. Now, that certainly is the misprint here in the Bible. Page has been put in wrong. Muchas gracias, mi hermano. Realmente agradezco eso. Ahora, eso seguramente es un error de imprenta aquí en la Biblia. La página ha sido mal ubicada. And I just found it on my old Scofield Bible and picked up this one and run up here with it just a few moments ago because my wife just gave me this for a Christmas present. Y sucedió que la encontré en mi vieja Biblia Scofield, pero tomé esta y subí acá deprisa hace unos momentos, pues mi esposa me acaba de dar esta como regalo de Navidad. Now, I want to speak this afternoon upon a subject that I announced, birth pains. Now that sounds very bad, but it's in the Bible. Ahora quiero hablar en esta tarde sobre un tema que anuncié, dolores de parto. Ahora, eso suena muy mal, pero está en la Biblia. I believe that Jesus here was speaking of, as he said, you will have a sorrow, but your sorrow shall be turned to joy. Yo creo que Jesús aquí estaba hablando que, como dijo él, tendréis tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Speaking to his disciples here, knowing that the birth of Christianity was coming into existence. And now the old has to die in order that the new is born. Hablándole aquí a sus discípulos, sabiendo que el nacimiento del cristianismo venía a existencia. Y ahora lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca. To have anything that gives birth has to have pains of distress. And they certainly was going to go through a pain of distress and anguish. To get from the law unto grace. Como cualquier cosa que da luz, tiene que sufrir dolores de angustia. Y ellos ciertamente iban a atravesar por el dolor de la aflicción y la angustia para pasar de la ley a la gracia. Normal, natural birth types the spiritual birth. All things of the natural is types of the spiritual. El parto normal tipifica el parto espiritual. Todas las cosas de lo natural son tipos de lo espiritual. And we find out, if we look out here on the ground and see a tree and the earth growing, is struggling for life. Y nos damos cuenta que si miramos aquí en la tierra y vemos un árbol en la tierra creciendo, él está luchando por vivir. That goes to show that there is a tree somewhere that doesn't die. Because it's crying out for something. Eso muestra que hay un árbol en alguna parte que no muere, porque está clamando por algo. We find people, no matter how old, how sick, what condition, they're crying out to live, because it shows there is a life somewhere where we live forever. Notice how perfect. Encontramos gente. No importa cuán ancianos, cuán enfermos, en qué condición se encuentren, ellos están clamando por vivir, pues eso muestra que hay una vida en alguna parte en donde nosotros vivimos,
vivimos para siempre. Fíjense cuán perfecto. Now, in 1 John 5:7, I believe it is, if I'm not mistaken, it said, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Ahora, en 1 Juan 5:7, creo que, si no me equivoco, dice, hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. There are three that bear record in earth, that's water, blood, and spirit, and they agree in one. Hay tres que dan testimonio en la tierra, son el agua, la sangre y el espíritu, y ellos concuerdan en uno. Now notice, the first three are one, the second three are earthly, which agree in one. Ahora, fíjense, los primeros tres son uno. Los tres segundos son terrenales, los cuales concuerdan en uno. You cannot have the Father without the Son. You cannot have the Son without having the Holy Ghost. No puede tener el Padre sin el Hijo. Usted no puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo. But you can have the water without the blood and the blood without the Spirit. Pero usted puede tener el agua sin la sangre y la sangre sin el Espíritu. I think through our ages has proved this to be true. Water, blood, spirit, justification, sanctification, the baptism of the Holy Spirit. Pienso que a través de nuestras edades se ha probado que esto es verdad. Agua, sangre, espíritu, justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo. That types or makes the or an antitype which takes away from the natural birth. Eso tipifica o hace el, mejor dicho, y un antetipo que toma del nacimiento natural. Look when a woman or anything in travail for birth, the first thing comes to pass, the breaking of the water, a normal birth. Second thing is the blood, and then comes the life. Water, blood, spirit, and that constitutes the normal natural birth. Miren cuando una mujer o lo que sea que está en dolor de parto para dar a luz, la primera cosa que pasa, el rompimiento del agua en un parto normal. La segunda cosa es la sangre y luego viene la vida. Agua, sangre, espíritu. Y eso constituye el parto natural, normal. And so is it in the spiritual realm. It's water, justification by faith, believing on God, receiving Him as your personal Savior, and being baptized. Y así es en la esfera espiritual. Es el agua, justificación por fe, creyendo en Dios, recibiéndolo a Él como su Salvador personal y siendo bautizado. Second is sanctification of the Spirit, that God cleanses the Spirit from all elements of the world and the desire of the world. El segundo es santificación del Espíritu, en el que Dios limpia el Espíritu de todos los elementos del mundo y del deseo del mundo. And then the Holy Spirit comes in and gives new birth and fills up that sanctified vessel. Y luego el Espíritu Santo entra y le da un nuevo nacimiento y llena ese vaso santificado. For instance, like this, now that I told you what you don't believe, lay aside and take the pine. Por ejemplo, como en esto. Ahora ya les dije, lo que ustedes no crean, pónganlo a un lado. Luego tomen el pastel. Notice, now a glass is laying out in the chicken yard. You don't just pick that up and put it on your table and fill it up with water or milk. No. Fíjense, ahora hay un vaso tirado afuera en el gallinero. Usted no solo lo toma y lo pone en su mesa y lo llena con agua o leche. No. But picking it up is justification. Cleansing it is sanctification. It calls the Greek word sanctifies a compound word which means cleansed and set aside for service, not in service, for service. Then when you fill it, it is put in service. El levantarlo es justificación. El limpiarlo es santificación. Porque la palabra griega santificar es una palabra compuesta que significa limpiado y apartado para servicio. No en servicio, para servicio. Entonces, cuando usted lo llena, es puesto
en servicio. Excuse this now, not to hurt. That's where you, Pilgrim Holiness, Nazarenes fail to walk on up into Pentecost. Escuchen esto ahora. No es para herir. Ahí es donde ustedes, peregrinos de santidad, nazarenos, fallan en caminar hasta entrar a Pentecostés. You was cleansed by sanctification, but when you were ready to put in service by the gifts of speaking in tongues and other things, you turned it down. Drop back out in the pen again. See? Now that's what happens. It always does that. Ustedes fueron limpiados por santificación, pero cuando estaban listos para ser puestos en servicio, con los dones de hablar en lenguas y otras cosas, ustedes lo rechazaron. Retrocedieron cayendo afuera otra vez en el corral. ¿Ven? Ahora, eso es lo que sucede. Eso es lo que siempre hace. Now, not to criticize you now, but just I want to get this off my heart. And it's been burning me ever since I've been here, so I might as well just... If Carl's Grace and Demas and them and you're alls, I'll try my best to deliver my soul from it. See? That's up to you. Ahora pues, no es para criticarlos a ustedes, pero yo solo quiero sacar esto de mi corazón. Y esto arde en mí desde que estoy aquí. Así que mejor lo hago. Y con la gracia de Carl y la de Demos y ellos y la de todos ustedes, yo trataré hasta donde más pueda de liberar mi alma de eso. ¿Ven? Después ya depende de ustedes. Normal, typing the spiritual. Lo normal, tipificando lo espiritual. Now we find out, then it's fully born when the baby, usually, now when the water breaks, you don't have to do very much about it. Ahora nos damos cuenta entonces que ha nacido completamente. Cuando el bebé, generalmente, ahora cuando rompe el agua, usted no tiene que hacer mucho al respecto. And when the blood comes, you don't have to do much about it. Y cuando viene la sangre, usted no tiene que hacer mucho al respecto. But in order to get life in the baby, you've got to give him a spanking to make him yell out. Pero para que entre vida en el bebé, usted tiene que darle una nalgada y hacerlo gritar. And now without education, as my brethren here are so well trained to it, theirs, but I have to take nature to type it. Y esa es una, ahora no teniendo educación, no como mis hermanos aquí que están tan bien instruidos, lo de ellos, pues yo tengo que tomar la naturaleza para tipificarlo. And there you are. That's what happened to taking a real spanking to get this to them. Y allí lo tienen ustedes. Eso es lo que sucedió. Se necesitó una verdadera nalgada para darles esto a ellos. Now you take a little, some kind of a shock. Maybe you wouldn't have to spank him, but just shock him a little. The very idea of him being born sometimes will do it. Ahora, tome usted alguna pequeña clase de estremecimiento. Tal vez no tendría que nalguearlo, sino solo estremecerlo un poco. Aún la mera idea de nacer algunas veces lo hará. Grab him, shake him. If he don't start breathing, spank him a little. And then he yells out in unknown tongues to himself, I guess. But he's making a noise. Agárrelo, sacúdalo. Si él no empieza a respirar, dele unas nalgadas. Y luego él gritará, en lenguas desconocidas para sí mismo, me supongo. Pero él como sea, él está haciendo ruido. And I think if a baby is born just by stillbirth, with no sound, no emotion, that's a dead baby. Y yo pienso que si un bebé nace en un parto quieto, sin hacer ruido, ni hay emoción, ese es un bebé muerto. That's what's the matter with the church today, the system. We got too many stillborn children. That's right. They need a gospel spanking, you see. And so to wake them up, to bring them to themselves, so that God can breathe the breath of life into them. Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy, el sistema. Tenemos demasiados hijos que nacen muertos. Es cierto. Ellos necesitan una nalgada del evangelio. ¿Ven ustedes? Y es para despertarlos, para traerlos en sí, para que Dios pueda soplar el aliento de vida en ellos.
And now we find that that's so true. It's crude theology, but it's the truth anyhow. Y ahora nos damos cuenta que eso es muy cierto. Es teología ruda, pero como sea, es la verdad. So notice, in a seed's birth, the old seed must die before the new one can be born. So therefore, death is hard anytime. Así que, fíjense, en el nacimiento de una simiente, la simiente vieja debe morir antes de que la nueva pueda nacer. Por tanto, la muerte es dura en cualquier momento. So, it's painful, it's distressful. Birth is the same because you're bringing life into the world and it's painful. Pues, es dolorosa, es angustiosa. Es lo mismo en el nacimiento, porque usted está trayendo vida al mundo, y es doloroso. Jesus said that his word was a seed, that a sower went forth to sow. Now, we're all acquainted with that. Jesús dijo que su palabra era una semilla que el sembrador fue a sembrar. Ahora, todos estamos familiarizados con eso. And I want to teach this like a Sunday school lesson, because it's Sunday. Y yo quiero enseñar esto como una lección de escuela dominical, porque es domingo. Notice, then this word being a seed, but remember, the seed is only bringing forth a new life when it dies. Fíjense, entonces, esta palabra, que es una semilla, pero recuerden, la semilla solo trae una nueva vida cuando muere. And that's the reason it was so hard for those Pharisees to understand our Lord Jesus Christ, because they were under the law. And the law was the Word of God in seed form. Y por esa razón fue tan difícil para esos fariseos entender a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos estaban bajo la ley. Y la ley era la palabra de Dios en forma de semilla. But when the Word was made flesh, and become not law, but grace. Pero fue cuando la palabra se hizo carne y llegó a ser no ley, sino gracia. Now, grace and law cannot exist at the same time. Because grace is so far above law, law not even in the picture. Ahora, la gracia y la ley no pueden existir al mismo tiempo. Porque la gracia está muy por encima de la ley, que la ley ni siquiera está en el cuadro. And therefore, it's so hard for the Pharisees to die to their law so that grace could be born. Y por eso fue tan difícil para los fariseos morir a la ley de ellos para que la gracia pudiera nacer. But it must go. The two laws cannot exist at the same time. Sin embargo, ella debe morir. Las dos leyes no pueden existir al mismo tiempo. There cannot be a law that says that you can run this semaphore and the other says you can run it. One says you can, one says you can. It has to be one law at a time. No puede haber una ley que diga que usted puede pasarse este semáforo y otra que diga que usted puede pasárselo. Una dice que usted puede, la otra dice que no puede. Ellas tienen que ser una ley a la vez. Maybe one time you could have went through it. Caution, go through it, but this time it's red, stop. And so there cannot be two laws exist at the same time. Tal vez en un tiempo usted pudo habérselo pasado, con precaución, pasarlo. Pero en este tiempo está en rojo, alto, ¿ven? Y entonces no pueden existir dos leyes al mismo tiempo. Now, we notice that it always, my thought now to you, it takes pain, distress, discomfort. Look how them Pharisees died to that law. Through pain, distress, discomfort. But it must be. Ahora, notamos que siempre. Mi pensamiento ahora para ustedes es que se requiere dolor, angustia, molestia. Miren cómo esos fariseos murieron a esa ley. Pasaron dolor, angustia y molestia. Pero así tiene que ser. Now we find that rain which brings forth fruit upon the earth
It's born, as the poet said, in the fields of thunder and a ragged, jagged sky. Ahora nos damos cuenta que la lluvia que trae fruto sobre la tierra nace, como dice el poeta, en los campos de trueno, en un cielo escabroso, quebrajado. But if we didn't have the thunder and the ragged, jagged skies, the little distilled drop of rain that's been lifted from the seas and distilled from the salt, it would not be born. Pero si no tuviéramos el trueno y los cielos escabrosos, quebrajados, la gotita de lluvia destilada que ha sido alzada de los mares y destilada de la sal, no nacería. It takes that lightning, thunder, blast, ragged, rugged, fearful thing to bring forth the soft petal drops of water. Se necesitan esos rayos, explosiones de relámpagos, lo escabroso, fuerte, una cosa tenebrosa para producir las suaves gotas de agua sobre el pétalo. It takes pain to bring forth birth. It takes dying. Se requiere dolor para dar a luz. Se requiere morir. And as the clouds die, rain is born because rain is a part of that cloud. One has to see so the other one can exist. Y a medida que las nubes mueren, la lluvia nace, porque la lluvia es parte de esa nube. Una tiene que cesar para que la otra pueda existir. My brethren, here some of them was able, they could give you all the laws of those things. I can't. Ahora, y mis hermanos aquí, algunos serían capaces. Ellos les podrían dar a ustedes todas las leyes de esas cosas. Yo no puedo. Now, let's drop over to another thing just for a little proof. I think one of the prettiest flowers, everybody has their own ideas of them. Ahora pasemos a otra cosa, solo como una pequeña prueba. Yo pienso que una de las flores más bonitas, cada quien tiene sus propios gustos. But I think the prettiest flower that I've nearly ever seen is back in the east, our pond lily. How many ever seen a pond lily? Oh, there's just nothing like it to me. Pero pienso que la flor más bonita que yo he visto está allá en el este, nuestro lirio de estanque. ¿Cuántos han llegado a ver un lirio de estanque? Oh, no hay nada semejante para mí. But did you notice what that pond lily had to be? I think of what Jesus said, consider the lily. How it toils and spins. But yet I say unto you that Solomon in all of his glory was not arrayed like one of these. Pero ¿se han fijado ustedes lo que ese lirio de estanque tuvo que ser? Yo pienso en lo que dijo Jesús. Considerad el lirio. No trabaja ni hila. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. For Solomon's glory and his arrayment was all artificial. But the lily in its beauty is life that's making it beautiful. Not some artificial smear on, paint on. Porque la gloria de Salomón y su vestuario, todo fue artificial. Pero el lirio en su belleza es la vida que lo está haciendo bello. No alguna cosa artificial, embadurnada, pintada. Just like our women. I don't think you have to have all this green, you know, and eye winkers, you know, out like that, and all that, and manicure or not. I get that stuff mixed up. All on your face to make you pretty? Pretty is as pretty does. Así como con nuestras mujeres. Yo no creo que ustedes deben tener todo esto verde. Ustedes saben, y pestañas. Ustedes saben, así de largas. Y toda esa manicura, o no. Yo confundo toda esa cosa por toda su cara para hacerla usted bonita. Bonita es el comportamiento bonito. If you add a little Acts 2 and 4... Mix it all up together, the little John 3:16.
It'll beat anything that Max Baxter ever did try to fix. Si ustedes añaden un poquito de Hechos 2:4, lo mezclan todo con un poquito de Juan 3:16, le ganará a todo lo que Max Factor alguna vez haya tratado de arreglar. ¿Ven? Your husband will love you more. Everybody else will, and I'm sure God will. Su esposo la amará más. Lo harán los demás, y estoy seguro que Dios la amará. Lily. He said, consider it, how it grows, toils, has to bring itself up. El lirio, dijo él, considérenlo, cómo crece, se esfuerza para salir arriba. This little pond lily, look where it come through, dirt, muck, mud, muddy waters, dirty waters. Este pequeño lirio de estanque, miren todo por lo que atraviesa, tierra. Suciedad, lodo, aguas lodosas, aguas sucias. It pressed its way through all of that, this little germ of life, working itself from the bottom of the pond where the frogs and things are at. And then brings itself up through all of that. Se abrió camino a través de todo eso, este pequeño germen de vida, esforzándose desde el fondo del estanque, en donde están las ranas y las cosas. Y luego sale a través de todo eso. But when it gets in the presence of the sun, it's born. The little seed bursts open into life. Pero cuando llega la presencia del sol, nace. La pequeña simiente se abre a vida. It cannot do that until it goes through all that process. It's got to come through that. That's what makes it. It's because that the sun itself is what's drawing it. No lo puede hacer hasta que pasa por todo ese proceso. Tiene que pasar por eso. Eso es lo que lo hace. Sucede porque el sol mismo lo está atrayendo. And when it gets fully above all the dirty waters and muck and so forth, then it's so happy, it just gives its life out freely. Y cuando llega completamente a estar sobre todas las aguas sucias y la suciedad y demás, entonces es tan feliz que da su vida gratuitamente. And it's a beautiful life when it gets in the presence of that which is drawing it up. Y es una vida hermosa cuando llega la presencia de lo que lo estaba atrayendo. I think that's a beautiful type of Christian life. When something is drawing you out of the world until one day you're born right into its presence by the Holy Spirit. How beautiful. Yo pienso que es un tipo hermoso de la vida cristiana. Cuando algo lo está trayendo usted a salir del mundo, hasta que un día usted nace allí mismo en su presencia por el Espíritu Santo. Qué hermoso. If you try to help it, you kill it. Si trata de ayudarlo, usted lo mata. Like a little chicken when it's being born. You know, if you ever notice one of the little fellas right on top of his little beak, or any bird that's born from an egg. Como un pollito cuando está naciendo. ¿Saben? Si ustedes se han fijado en uno de estos pequeñitos, encima de su piquito, o en cualquier pájaro que nace de un huevo. It's maturing this old egg shell. The old inner parts of the eggs has to rot away. Está madurando en ese viejo cascarón del huevo. Esas viejas partes internas del huevo tienen que podrirse. And it has to take this little beak and scrape back and forth until it breaks the shell out. We call it pipping its way out down in Kentucky where I come from. Pipping its way out. Y tiene que usar este piquito y raspar de allá para acá hasta que quiebra el cascarón. Nosotros le llamamos picoteando para salir, allá en Kentucky, de donde yo vengo. Picoteando para salir. They've never found a better way. Why? It's God's provided way. Ellos no han encontrado una manera mejor. ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? Es la manera provista de Dios.
You try to help him, you'll kill him. Pick the shell off of him, he'll die. See, he's got to labor, strain, break forth. Si ustedes tratan de ayudarlo, lo matan. Quítele el cascarón y él morirá. ¿Ven? Él tiene que trabajar, esforzarse, salir. That's the way a Christian has to do. It ain't somebody just shaking your hand, taking you in. You got to lay there till you die, rot, and are born into the kingdom of God. It's God's provided way. Así debe hacerlo un cristiano. No es solamente que alguien le dé un apretón de mano, dándole a usted la entrada. Usted tiene que postrarse allí hasta que usted muera, se pudra y nazca en el reino de Dios. Es la manera provista de Dios. You don't go in by book or shake hand, join, pump up, pull down. You just simply have to get away from the old shell. Notice, no better way have you ever found. Usted no entra por libro o por estrechar manos y unirse, enalteciéndose, bajándose. Usted simplemente tiene que apartarse del cascarón viejo. Fíjense, no han encontrado una mejor manera. They found no better way for a baby to get what it wants besides God's way for it. Ellos no han encontrado una manera mejor para que un bebé reciba lo que quiere, aparte de la manera de Dios. Now, when that little baby's born, you could set a bell down here beside his little crib. Say, my little son, I am a theologian in the way. I've read books on how to raise a baby. Ahora, cuando ese bebé nace, usted pudiera ponerle una campana aquí al lado de su cunita y decir, hijito mío, yo soy un teólogo en el tema. He leído libros sobre cómo criar a un bebé. And I tell you, you're a modern child. You've been born in a modern home by a modern parent. Y déjame decirte, tú eres un niño moderno. Tú has nacido en un hogar moderno, de un padre moderno. When you're hungry or need mother or I, just ring the little bell. It'll never work. Cuando tengas hambre o necesites a tu madre o a mí, solo haz sonar la campanita. Eso jamás funcionará. The only way that it can get what it wants is to cry for it. That's God's way. La única manera en que él consigue lo que quiere es llorando por ello. Esa es la manera de Dios. And that's the way that we get what we want, is cry for it. Cry out! Don't be ashamed. Y de esa manera nosotros conseguimos lo que queremos, es clamando por ello. Clame, no se avergüence. Say, I'm hungering for God. Amen. Don't care where the deacons, pastors, or whatever it is around. Scream out anyhow. Diga, tengo hambre de Dios. No importa los diáconos, pastores o quien esté alrededor. Grite de todas maneras. The Joneses are sitting there. What difference does it make? Cry out. That's the only way there is to get it. Until you get help. Los vecinos están sentados allí. ¿Qué importa? Clame. Es la única manera que hay para conseguirlo. Hasta que usted reciba ayuda. He taught that when he was here on earth, you know, about the unjust judge. Él enseñó eso cuando estaba aquí en la tierra, ustedes saben, con lo del juez injusto. A little dewdrop. I don't know the formula of it. Maybe there'd be a science share, but I'm just going to say it the way I think. Una gotita de rocío. Yo no sé la fórmula de eso. Tal vez haya una ciencia aquí de... Simplemente voy a decir la manera como lo pienso. It might be a... some kind of a congested... group of atmosphere come together in a dark night and it falls to the earth. And when it does, it's born in the night. Pudiera ser alguna clase de materia congestionada de la atmósfera que se junta en una noche oscura y eso cae en la tierra. Y cuando lo hace, nace en la noche. But in the morning, it's laying there cold and shivering on a little... blade of grass or hanging on your clothesline. Pero en la mañana yace allí fría y tiritando sobre una hojita de césped o colgada de la cuerda de un tendero de ropa.
But just let the sun shine out once. Did you notice how happy it gets? It just glistens and quivers. Pero solo deje que el sol empiece a brillar. ¿Se han fijado ustedes lo contenta que se pone? Simplemente resplandece y tiembla. Why? It knows that it's that sunlight is going to draw it back to where it was at the beginning. ¿Por qué? Ella sabe que esa luz del sol la va a regresar a donde ella estaba en el principio. And so is every man or woman that's born of the Spirit of God. There's something about it when light spreads over us. That we're happy because we know we're going back to where we come from the bosom of God. Y así es con cada hombre o mujer que es nacido del Espíritu de Dios. Hay algo al respecto. Cuando la luz nos cubre, que nos hace felices, es porque sabemos que estamos regresando de donde vinimos, del seno de Dios. Can sparkle with joy when the sun hits it, of course. Knowing it's going to where it come from. Puede destellar con gozo cuando el sol la toca, por supuesto, sabiendo que vuelve de donde vino. Little crude things, but we can keep on with them, but let's find something else. Cositas rudimentarias con las que pudiéramos continuar, pero busquemos algo más. We know the old seed is must before the new seed can come out of the old seed, it must rot. Absolutely not die, only but rot after it's dead. We know that to be true. Sabemos que la simiente vieja debe, antes de que la simiente nueva salga de la simiente vieja, debe podrirse, absolutamente. No solamente morir, sino podrirse después de que está muerta. Sabemos que eso es la verdad. That's the same thing in new birth. We never go back, but we go forward when you're born again. Es lo mismo en el nuevo nacimiento. Nosotros jamás regresamos, sino que vamos adelante cuando uno nace de nuevo. And that's why I think today we have so many, not so many rather, genuine new births. It's because the seed is maybe... Well, look, sympathize with the word or the person, but they don't want to rot away from the old system that they were in. They don't want to come out of it. Y por esa razón pienso que hoy tenemos tantos, no tantos, mejor dicho, nuevos nacimientos genuinos. Es porque la simiente tal vez simpatiza con la palabra o la persona, pero ellos no quieren podrirse del sistema viejo en el que estaban. Ellos no quieren salir de él. They want to stay in the old system and claim the new birth or the message of the age. Ellos quieren quedarse en el sistema viejo y reclamar el nuevo nacimiento o el mensaje de la edad. We found that under the Luther, Wesley, Pentecostals and all other ages. They still try to hold on to the old system and claim this, but the old system age must die. Rot. In order to bring forth the new one. They still want to claim. Encontramos eso bajo Lutero, Wesley, los pentecostales y todas las otras edades. Ellos aún quieren seguir aferrados del sistema viejo y reclamar esto. Pero el sistema viejo de la edad tiene que morir, podrirse, para traer el nuevo. Ellos aún quieren seguir aferrados. Notice they know the old system is dead. But they just don't want to rot out of it. Now, rot is when it really is done away with. Fíjense, saben que el sistema viejo está muerto, pero ellos no quieren podrirse para salir de eso. Ahora, podrirse es cuando realmente queda eliminado. When a claim is made that they are newborn, but a claim is only a begotten sign. Rotten brings forth the new birth. Cuando se hace una declaración de que ellos son recién nacidos, pero el declarar eso solo es señal de haber sido engendrado. Podrirse produce el nuevo nacimiento. Got to rot away from it, just as we did in all ages through the Wesleyan and all forth. Hay que podrirse saliendo de eso,
como hicimos en todas las edades, por la Wesleyana y todas las demás. But the thing of it is, after that new birth is born, Wesley or Luther came forth with one word, the just shall live by faith. Pero la cosa es que después de eso nace el nuevo nacimiento. Wesley o Lutero vino con una palabra, el justo por fe vivirá. Well, he cannot no longer cling on to the old system. He had to come out of it. Bueno, él no podía aferrarse más al sistema viejo. Él tenía que salir de él. And then when the Calvinists got the Anglican Church in such a condition under the Calvinistic doctrine, until God raised up an Arminian doctrine, which was John Wesley, the old system had to die in order for the new to come on. Y luego cuando los calvinistas llevaron a la iglesia anglicana a tal condición, bajo la doctrina calvinista, a tal grado que Dios levantó una doctrina arminiana, la cual fue John Wesley, el sistema viejo tuvo que morir para que viniera el nuevo. And when Wesley's age ceased, and all the little ages or blades that come out on the stalk or the tassel in Wesley's time. Y cuando la edad de Wesley cesó, y todas las edades pequeñas, o las hojas que salieron del tallo o de la borla en el tiempo de Wesley. See, when Pentecost come out with the restoration of the gifts, they had to come out of Baptist, Presbyterian, Pilgrim Holiness, Nazarenes, Church of Christ, so-called, and all that, they had to come out of it, rot away from it, to accept the new birth. Ben, cuando vino Pentecostés con la restauración de los dones, ellos tuvieron que salir de los bautistas, presbiterianos, peregrinos de santidad, nazarenos, la iglesia de Cristo así llamada y todo eso. Ellos tuvieron que salir de eso, podrirse de eso para aceptar el nuevo nacimiento. You're always called crazy. But it's, as Paul said, when he rotted out of what he once claimed, he said, in the way that's called heresy. That's the way I worship the God of our fathers. In the way that's called heresy. A uno siempre lo llaman loco. Pero es como Pablo dijo cuando se pudrió de lo que él una vez afirmaba. Dijo, en el camino que llaman herejía, ese es el camino en el que yo alabo al Dios de nuestros padres. En el camino que llaman herejía. See, he accepted the new life that the Old Testament had given birth to the new. And he had to rot away from the old, just make it a shadow, in order to be... Ben, él había aceptado la vida nueva, que el Antiguo Testamento había dado nacimiento al nuevo, y él tuvo que podrirse del antiguo, y solo hizo de él una sombra, para poder... That's just where we are at now. Now, bear with me, but that's my idea. The churches has got so systematically, till you can't get into one unless you belong to one. You've got to have a fellowship card or some kind of a identification. Ahí precisamente es donde estamos ahora. Ahora tolérenme, pero esa es mi idea. Las iglesias se han vuelto tan sistemáticas que uno no puede entrar en una a menos que pertenezca a una. Usted tiene que tener una tarjeta de compañerismo o alguna clase de identificación. And by believing this, the only door I nearly have open is these businessmen. And as long as they're not an organization, I can go in with them. But and get to bring the message that I feel that's on my heart to the people. Y por creer esto, la única puerta que me queda un poco abierta son estos hombres de negocios. Y mientras ellos no sean una organización, puedo entrar con ellos, pero... Y puedo traer el mensaje que yo siento en mi corazón para el pueblo. But it's not so systematically, and I love you Pentecostal people. And Pentecost is not an organization anyhow. You just call yourself that. Pentecost is an experience and not a denomination. Pero eso se ha vuelto muy sistemático. Y yo los amo. A ustedes, pueblo pentecostal. Y como sea, Pentecostés no es una organización. Son ustedes mismos que se llaman así. Pentecostés es una experiencia y no una denominación. But you see, the thing of it is, it's so hard for many men when they look at it and believe it and see it so identified by God in the Word, yet it's so hard to rot away from that thing you've been in.
Pero vean, la cosa es que es muy difícil para muchos hombres, siendo que ellos lo miran y lo creen, y lo ven identificado así por Dios en la palabra. Sin embargo, es muy duro podrirse de esa cosa en la que usted ha estado. What would I do? Where would I get my meal? What? God is your meal. God is the thing for you to hold on. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. ¿Qué haría yo? ¿De dónde comeré? ¿Qué? Dios es su comida. Dios es la cosa de la que usted se aferra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. I'll leave it, lay it there. You know what I'm talking about. Lo dejaré así. Ustedes saben de lo que estoy hablando. We are told by God's prophets that we are to have a new earth, a new heaven and a new earth. If you want scripture, that is Revelation 21. I could quote it for you. Have it here. Nos es dicho por los profetas de Dios que vamos a tener una tierra nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Si ustedes quieren la escritura para eso, es Apocalipsis 21. Yo se la puedo citar a ustedes. La tengo aquí. John said, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and first earth was passed away. It was gone. Juan dijo, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no existían. Now, if we're to have a new earth, the old earth and the new earth cannot exist at the same time, or the new world and the old world cannot exist at the same time. There can't be two world orders together at the same time. Ahora, si vamos a tener una tierra nueva, la tierra vieja y la tierra nueva no pueden existir a la misma vez. O el mundo nuevo y el mundo viejo no pueden existir a la misma vez. No puede haber dos sistemas mundiales juntos a la vez. Now, in order to get the new earth, the old one has to die. Now, if the old one has to die, then it's giving birth pains for a new one now. Ahora, para tener la tierra nueva, la vieja tiene que morir. Ahora, si la vieja tiene que morir, entonces está en dolores de parto para una nueva ahora. And then if a doctor went to examine a patient that was in labor. Now, one of the things that doctor would do, which I'm talking in the presence of two or three, I know of good medical doctors here, Christian doctors. Y entonces, si un médico fuera a examinar a una paciente que estuviera en dolores de parto, pues una de las cosas que ese médico haría, siendo que estoy hablando en la presencia de dos o tres, que sé que están aquí, buenos médicos, médicos cristianos. And I would ask you this. One of the first things that doctor does after he's been watching the patient is to time the pains, birth pains. Y yo les preguntaría a ustedes esto. Una de las primeras cosas que ese médico hace después de haber estado observando a la paciente es tomar la duración de los dolores de parto. He times the pains, how close they are together and how much more terrific each one gets. One is more harder to have than the other one. Él toma la duración de los dolores. Cuán cerca está uno del otro y cuánto más fuerte se ponen cada uno. Uno tiene que ser más fuerte que el otro. Next one, still harder. Get closer together. That's the way he diagnoses the case by the birth pains. El siguiente, aún más fuerte, haciéndose más frecuentes. Así él diagnostica el caso, por los dolores de parto. Well, if the world has to give away to the birth of a new world, let's just examine some of the birth pains we're having on the earth. And then we'll see about what day, and it's about how far she is along in her labor. Bueno, si el mundo tiene que producir el nacimiento de un mundo nuevo, examinemos algunos de los dolores de parto que estamos teniendo en la tierra y luego veremos para qué día y cuán avanzada está ella en sus dolores de parto. The First World War showed great birth pains. It showed one of the first birth pains of her going into labor. Because of that time, for her, we had brought forth the bombs and we had
machine guns and poison gas. La Primera Guerra Mundial mostró grandes dolores de parto. Mostró uno de los primeros dolores de parto, que ella había entrado en trabajo de parto, pues para ese tiempo de ella habíamos producido las bombas y teníamos ametralladoras y gas venenoso. And you remember, maybe many of you cannot, I was just a little boy of about 8 years old, but I remember them speaking of this mustard and chlorine gas and so forth. Y ustedes recuerdan, tal vez muchos de ustedes no puedan, yo solo era un niño pequeño como de 8 años, pero recuerdo oírlos hablando de este gas mostaza y cloro y esas cosas. It just looked like it just get started and they said it would burn up the whole earth, it'd kill everybody. Parecía como que apenas empezaba y ellos decían que eso quemaría toda la tierra, mataría a todos. Well, it might be a breaking of that. Just winds blowed across the earth and how everybody was scared to death of that great weapon of poison gas. The earth went through its first birth pains. Bueno, podía ser un comienzo. Solo bastaba que vientos lo soplaran por la tierra, y como todos estaban muertos de miedo por esa gran arma de gas venenoso, la tierra pasó por eso, tuvo sus primeros dolores de parto. And we find out now we've had a second war, world war, and her pains was much greater, more terrific all the time, the birth pains of the earth. Y vemos ahora que tuvimos una segunda guerra, guerra mundial, y sus dolores fueron mucho más fuertes, más horribles cada vez, los dolores de parto de la tierra. She almost had to give away during the time of the atomic bomb because it would destroy a whole city. Ella por poco tuvo que producir algo durante el tiempo de la bomba atómica, porque eso destruiría toda una ciudad. It was much greater than the pains of the First World War of destruction to the earth. Fueron mucho más fuertes que los dolores de la Primera Guerra Mundial en destrucción de la tierra. Now she knows that her time of deliverance is at hand. That's the reason she's so nervous, frustrated as she is because that there is a hydrogen bomb and missiles of the air that could destroy the whole world. Ahora ella sabe que su tiempo de liberación está a la mano. Por esa razón ella está tan nerviosa y agitada como lo está. Es porque hay una bomba de hidrógeno y proyectiles del aire que pudieran destruir todo el mundo. One nation is scared of the other, no matter how little it is. They've got those missiles that they claim will just one of them. They can direct them by the stars and drop them anywhere in the world they want to. Una nación le teme a la otra, no importa cuán pequeña sea. Ellas tienen esos proyectiles que dicen que con solo uno de ellos, ellos pueden dirigirlos por las estrellas y dejarlos caer en cualquier parte del mundo que quieran. Russia, as I heard on news the other day, she claims that she can destroy this nation and keep the atoms or the things from breaking up her nation. Rusia, como oí en las noticias el otro día, dice que ella puede destruir a esta nación y evitar que los átomos o cosas hagan pedazos a su nación. We don't know what to do about it. Everyone's making these claims and it's so. Nosotros no sabemos qué hacer al respecto. Cada una está haciendo estas declaraciones y así es. People's science has broken into God's great laboratory until they're going to destroy themselves. God lets wisdom destroy himself. La gente de ciencia se ha metido en el gran laboratorio de Dios a tal grado que se van a destruir ellos mismos. Dios permite, siempre permite que la sabiduría se destruya ella misma. God doesn't destroy anything. Man destroys himself by wisdom as he did at the beginning, taking Satan's wisdom and instead of God's word. Dios no destruye nada. El hombre mismo se destruye por medio de la sabiduría, como él lo hizo en el principio, escogiendo la sabiduría de Satanás en lugar de la palabra de Dios. Now, she knows she must give away. She cannot stand it. Ahora, ella sabe que tiene que producir algo. Ella no puede soportarlo. Russia, I believe, would destroy this nation today if she thought that she could destroy it and then preserve herself. Rusia,
creo yo, destruiría a esta nación hoy si ella pensara que pudiera destruirla sin causarse daño a ella misma. Any of those little nations could do it, but they're afraid because they know that this world cannot stand in its orbit under such conditions. Cualquiera de esas naciones pequeñas pudieran hacerlo, pero ellas temen hacerlo porque saben que este mundo no puede sostenerse en su órbita bajo tales condiciones. So the world knows that her birth pains is so great, she's got to give away. There's going to be a new birth born at hand. I'm thankful for that. I'm tired of this one. Así que el mundo sabe que los dolores de parto de ella son tan grandes que tiene que producir algo. Habrá un nuevo nacimiento, un nacer a la mano. Estoy agradecido por eso. Estoy cansado de este. Anyone knows that here's a place of death and sorrow and all kinds of discrepancies and so forth. Cualquiera sabe que aquí es un lugar de muerte y tristeza y toda clase de discrepancias y demás. I'm glad that she has to give away, and I'm glad that time is at hand. As John said of old, even so, come Lord Jesus. Estoy contento porque ella tiene que producir algo, y estoy contento porque ese tiempo está a la mano, como dijo Juan de antaño. Sí, ven, Señor Jesús. Now, she must rot, of course, as I have said, in order to bring new birth. Look what she's rotted into. Ahora, ella debe podrirse, por supuesto, como ya dije, para traer el nacimiento nuevo. Miren en lo que ella se ha podrido. Notice, my brethren, she's totally rotten. Her politics and systems are just as rotten as they can be. There isn't a sound bone in her, in her world system. Fíjense, mis hermanos, ella está totalmente podrida. Su política y sus sistemas están podridos a más no poder. No hay un hueso sano en ella, en sus sistemas del mundo. Her politics and her religious politics and whatever it is, one says I'm a Democrat, I'm a Republican, I'm Methodist, I'm Baptist. Well, the whole thing's rotten to the core. Su política y su política religiosa y lo que sea. Uno dice, soy un demócrata, soy un republicano, soy un metodista, soy bautista. Pues la cosa toda está podrida hasta la médula. Got to be something give away. She can't stand if you put a George Washington or an Abraham Lincoln in every county in this United States. It still couldn't come back. It's beyond redemption. Algo tiene que salir. Ella no puede soportarlo. Si usted pone a un George Washington y a un Abraham Lincoln en cada distrito de este Estados Unidos, ni aún así pudiera regresar. Está más allá de la redención. There's only one thing can help her. That's the coming of the Creator. Amen. Solamente hay una cosa que la pueda ayudar. Esa es la venida del Creador. Amén. She knows she must give away. She's in pain and distress. One don't know what to do. One's looking this way and one that way. And everything, one's scared of the other. Ella sabe que tiene que producir algo. Ella está en dolor y en angustia. Una no sabe qué hacer. Una está mirando en esta dirección y otra en aquella dirección y todo. Una temerosa de la otra. One trying to do something to destroy this and this and trying to contradict that and destroy the other. Una tratando de hacer algo para destruir esta y esta queriendo contrarrestar aquella, destruir a la otra. Until now they've got it in the hands of sinful man who could destroy the whole world in a 5 minutes time. Al grado que ahora lo tiene en manos de hombres pecadores que pudieran destruir todo el mundo en un lapso de 5 minutos. ¿Ven? So she knows she can't stand it. The people know she can't stand it, and the world knows that it's going to happen. For God said it was. The whole heavens and earth is going to be on fire. Así que ella sabe que no puede soportarlo. La gente sabe que ella no puede soportarlo. Y el mundo sabe que a eso van. Eso va a suceder. Pues Dios lo dijo, todos los cielos y la tierra van a arder. It's going to be a renovation of the whole thing so a new world can be born. God has prophesied it. Habrá una renovación de la cosa completa para que un mundo nuevo pueda nacer. Dios lo ha profetizado. She's rotten in all of her systems and she's got to do that to rot away. That's why I said she's so nervous and red in the face and flustered.
Ella está podrida en todos sus sistemas y tiene que hacer eso para descomponerse. Por eso es que ella, dije yo, está tan nerviosa y roja en su rostro y agitada. And earthquakes everywhere, and up and down the coast, and tidal waves in Alaska, and shaking up and down the coast of earthquakes and things. Y terremotos en todas partes, y por toda la costa, y maremotos en Alaska, y sacudiendo toda la costa con terremotos y cosas. The people writing, shall we leave it, shall we leave it? See, they don't know what to do. There's no safety zone but one. That's Christ, the Son of the living God. Y la gente escribiendo, ¿nos salimos? ¿Nos salimos? ¿Ven? No saben qué hacer. No hay más que una zona de seguridad. Es Cristo, el Hijo del Dios viviente. And there's only one thing that is a safety zone, and that's Him. All outside of there will perish. This is certain as God said so. Y solo hay una cosa que es la zona de seguridad, y esa es Él. Todo fuera de allí perecerá, tan cierto como Dios lo dijo. Now let's look at the doctor's book, if she is in this kind of a condition, and see if this is supposed to happen when the new earth is to be born. Ahora miremos en el libro del médico, si ella está en esta clase de condición, y veamos si esto debe suceder cuando vaya a nacer la tierra nueva. Matthew 24, in the doctor's book, which is the Bible, and let's see what's prophesied. What are symptoms it being? Mateo 24, en el libro del médico, el cual es la Biblia. Y veamos lo que está profetizado. ¿Cuáles serían sus síntomas? Now, if a doctor knows the symptoms of birth of a child, and just about time the child's to come, he gets everything ready, because he knows that that is the time the child's to be born. Ahora, si un médico conoce los síntomas del nacimiento de un niño, y el momento para cuando el niño vendrá, él tiene todo listo, porque sabe que ese es el tiempo en que el niño va a nacer. Because all symptoms show the water's broke, the blood, and now it's time the child's dropped, it's time for the child to be born. And so he gets everything ready for it. Pues todos los síntomas lo muestran, el agua ha salido, la sangre, y ahora es el tiempo. El niño ha bajado y es tiempo para que el niño nazca. Y entonces él prepara todo para eso. Now Jesus told us just exactly what would take place just at this time. He told us in Matthew 24 that the church, true church, and the other church would be, church natural, church spiritual, would be so close together, impersonators, until it would deceive the very elected if it was possible. Ahora, Jesús nos dijo exactamente lo que sucedería en este tiempo. Él nos dijo en Mateo 24 que la iglesia verdadera, y la otra iglesia sería la iglesia natural, iglesia espiritual, serían tan parecidas, personificadores, al punto que engañarían al propio elegido, si fuere posible. How that in the, was the days of Noah, how this eating, drinking, marrying, giving in marriage, and all this immorality of the world that we see today. Como fue en los días de Noé. Cómo ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y toda esta inmoralidad del mundo que vemos hoy. The Bible, the book, the doctor's book said it would happen. So when we see this happening, we know that the birth is at hand. Amen. It's got to be. Yes, sir. La Biblia, el libro del médico dijo que sucedería. Así que cuando vemos esto sucediendo, nosotros sabemos que el nacimiento está a la mano. Tiene que ser. Sí, Señor. Now, we look at that as a nation, as a, not a nation, but a world. Ahora miramos eso como nación, no como nación, sino un mundo. Now, Israel, the church, let's start back with her a few minutes. And let's follow her for the next 10 minutes, maybe. Ahora, Israel, la iglesia. Empecemos con ella por unos minutos. Y tal vez sigámosla en los próximos 10 minutos. Israel had birth pains under every prophet that came to the earth. She had birth pains at his message. Israel tuvo dolores de parto con cada profeta que vino a la tierra. Ella tuvo dolores de parto en su mensaje.
For what did he do? The prophet had the word. And she had sown so much rottenness and made so much systematic orders in her being until this prophet shook her off of her foundation. They were hated by everybody. Pues, ¿qué hizo? El profeta tenía la palabra y ella había sembrado tanta podredumbre y había hecho tantos órdenes sistemáticos en su ser, al grado que este profeta la sacudió de su fundamento. Ellos fueron odiados por todos. So therefore, when God sent a prophet, the church itself went into birth pains because the prophet, the word of the Lord comes to the prophet and him only. Por tanto, cuando Dios enviaba a un profeta, la iglesia en sí entraba en dolores de parto, pues el profeta, la palabra del Señor viene al profeta y a él solamente. That is the word that's spoken for that day is made manifest by the prophet of that age, always has been. Esto es, la palabra que ha sido hablada para ese día es manifestada por el profeta de esa edad. Siempre ha sido así. And the church has built so many systems around the word until he shook her off her rocker when he comes. She had birth pains. Y las iglesias, ellas edifican tantos sistemas alrededor de la palabra al grado que él la sacudía de su mecedora cuando venía. Ella tenía dolores de parto. What was it? Back to the word, back to the life. Systems doesn't have a life. It's only God's word has life. ¿Qué era? Regresar a la palabra, regresar a la vida. Los sistemas no tienen vida. Solamente la palabra de Dios tiene vida. The systems that's built around it, well, does not have life. It is the word that gives life. Los sistemas edificados alrededor de ella no tienen vida. Es la palabra la que da vida. His message rocked the remnant back to the word. A little group would come out and believe sometime, maybe in Noah's time, only about 8 people. Su mensaje sacudía el remanente de regreso a la palabra. Un grupito saldrá y creerá. En cada ocasión, tal vez en el tiempo de Noé, solo fueron como 8 personas. But anyhow, God rocked the remnant and destroyed the rest of it. Had to rock away. Pero de todas maneras, Dios meció el remanente y destruyó. El resto tuvo que desaparecer cuando fue mecido. It did that all down through the ages until finally the church delivered to them a man-child. And that man-child was the word itself made flesh. Eso hizo por todas las edades, hasta que finalmente la iglesia les dio a luz a un hijo varón. Y ese hijo varón era la palabra misma, hecha carne. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word was made flesh and dwelt among us. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. He conquered every devil, every power upon the earth that come against him with the Father's word only. Every temptation that Satan gave him, he rebuked Satan. Él conquistó todo diablo, todo poder sobre la tierra que vino contra él, solo con la palabra del Padre. Cada tentación que Satanás le trajo, él reprendió a Satanás. Not with his own powers that he had, but with the word of God. It is written, it is written, it is written, for he was the word. No con sus propios poderes que él tenía, sino con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está, porque él era la palabra. When Satan flew against Eve, she wasn't the word, so it failed. When he flew against Moses, it did the same thing. Cuando Satanás voló contra Eva, ella no era la palabra, así que ella falló. Cuando él voló contra Moisés, lo mismo sucedió. But when he hit into this Son of God, he was 10,000 volts that knocked the loose feathers out of him. When he come back and said, it's written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Pero cuando él dio contra el Hijo de Dios, él era 10,000 voltios. Le hizo volar las plumas sueltas cuando él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
There was that man-child made flesh, God's eternal word, himself manifested in a body of flesh on earth to represent the word. Allí estaba ese hijo varón, hecho carne, la palabra eterna de Dios, él mismo manifestado en un cuerpo de carne aquí en la tierra, para representar la palabra. That's how he knew what was in their hearts. That's how he could tell Philip where he was, who he was. He could tell Simon Peter who he was. Told the woman at the well. Why? He was the Word. Right? Por eso es que él sabía lo que había en sus corazones. Por eso es que él pudo decirle a Felipe en dónde había estado. ¿Quién era él? Él podía decirle a Simón Pedro quién era él. Se lo dijo a la mujer en el pozo. ¿Por qué? Él era la palabra. Correcto. The Bible said in Hebrews, the 4th chapter, the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, cutting asunder even to the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and the intents of the heart. La Biblia dice en Hebreos el capítulo 4, la palabra de Dios es más cortante y más eficaz que una espada de dos filos. Penetra aún hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Why those blinded Pharisee priests couldn't see that that was the word made manifest. Or they'd wrapped up into a priesthood and a system, and the old system had to give away. Pues esos sacerdotes fariseos ciegos no podían ver que eso era la palabra manifestada, porque ellos estaban envueltos en un sacerdocio y un sistema, y el sistema viejo tenía que ceder. It was the word, but what had been promised had been fulfilled. So if it's fulfilled, it's got to rot away. It's the hull, the seed went on. Era la palabra, pero lo que había sido prometido se había cumplido. Así que si se cumplió, tiene que podrirse. Es la cáscara. La simiente siguió adelante. Moses could not have brought Noah's message. Neither could Jesus have brought Noah's message, because it was another age. Moisés no podía haber traído el mensaje de Noé, ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé, porque era otra edad. And the old seed was right, but it served its purpose and was dead and gone on. The transformation from the old to the new, where the life was at, was what was worrying the people, what worries them yet today. Y la simiente vieja era lo correcto, pero cumplió su propósito y estaba muerta y había pasado. La transformación de la vieja a la nueva, en donde estaba la vida, era lo que estaba preocupando a la gente. Es lo que aún les preocupa a ellos hoy. We're not building a wall like we start off with Luther's message, go right down a straight line or a Pentecostal message, right? We are turning a corners. We're building a building. God's word is the blueprint. Nosotros no estamos edificando una pared, como cuando empezamos con el mensaje de Lutero. Seguir una línea recta o un mensaje pentecostal. Correcto, estamos dando vueltas esquinas. Estamos edificando un edificio. La palabra de Dios es el plano. Anybody can run a straight line, but it takes a mason to turn the corner. It takes the power of God to do that. It takes an anointed one from heaven to be sent down to do that. It has an every age. Cualquiera puede llevar una línea recta, pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Se necesita el poder de Dios para hacer eso. Se necesita un ungido enviado del cielo que sea enviado para hacer eso. Así ha sido en cada edad. In the prophet's age, the word of the Lord comes to those prophets, and they turn those corners, made those differences. But the builders wanted to build a wall. It's not a wall at all, it's a building. A building of God. Y en la edad del profeta, la palabra del Señor viene a través de esos profetas. Y ellos le dieron vuelta a esas esquinas, lo hicieron diferente. Pero los edificadores querían edificar una pared. No es una pared en lo absoluto, es un edificio de Dios. Now, we feel and know that this is the truth, that the systems was rocked in every age, and every one of their systems had to rot and die out until she brought forth that church out of that rotten mess, came forth the word itself. Ahora sentimos y sabemos que esta es la verdad, que los sistemas estaban podridos en cada edad.
y cada uno de sus sistemas tenía que podrirse y morirse hasta que ella diera luz a esa iglesia. De ese enredo podrido salió la palabra misma. The word of the Lord come to the prophet. Never come to the priest. It come to the prophets. La palabra del Señor vino a los profetas. Nunca vino a los sacerdotes. Ella vino a los profetas. And notice, and when it did, finally, that word altogether was born here in human flesh. The fullness of the Godhead bodily rested in him. He was the Word. Y fíjense, y cuando sucedió, finalmente, esa palabra nació del todo aquí, en carne humana. La plenitud de la Deidad corporalmente reposó en él. Él era la palabra. The prophets is part of the Word for their age. We today are part of the Word, who follow the Word. But he was the entire fullness of the Word. He was the Word. Los profetas son parte de la palabra para su edad. Nosotros hoy somos parte de la palabra, quienes seguimos la palabra. Pero él era toda la plenitud de la palabra. Él era la palabra. He said, when they was accusing him, making himself equal with God, because he was the Son of God, they said to him, well, you make yourself God. Él dijo, cuando ellos lo acusaban de él hacerse igual a Dios, porque él era el Hijo de Dios, ellos le dijeron, pues tú mismo te haces Dios. He said, isn't it written in your laws that you call those who the Word of God came to gods, the prophets, and they were? Then how can you condemn me when I say I am the Son of God? Él dijo, no está escrito en vuestras leyes que vosotros llamáis dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, a los profetas, y ellos lo eran. Entonces, ¿cómo pueden condenarme a mí cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Where the fullness of the Godhead bodily rested in the Son of God. He was the full manifestation of God. Pues la plenitud de la Deidad corporalmente reposó en el Hijo de Dios. Él fue la manifestación plena de Dios. That's what finally the birth pains under those prophets, while them being the Word, they pointed to that fullness of themselves, the fullness of the Word. Eso es lo que finalmente los dolores de parto bajo esos profetas, pues siendo ellos la palabra, apuntaron a esa plenitud de ellos mismos, a la plenitud de la palabra. And then finally the systems died away until the Word was made flesh and dwelt among us. Y luego, finalmente, los sistemas murieron hasta que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Watch how it was portrayed in Jacob. Watch how it was portrayed in Joseph. Exactly loved of his brother, his father, hated by his brother without a cause. Fíjense cómo fue representado en Jacob. Fíjense cómo fue representado en José. Exactamente, amado de su padre, odiado por su hermano. Sin ninguna causa. He was spiritual, could foretell things and interpret dreams. He couldn't help being that. He was just born that. He was predestinated to be that. Él era espiritual, podía predecir cosas e interpretar sueños. Y él no podía evitar ser así. Él simplemente había nacido así. Él fue predestinado para ser así. But was hated by his brothers and finally sold him for 30 pieces of silver, almost 30 pieces. Pero fue odiado por sus hermanos, y finalmente lo vendieron por 30 piezas de plata. Casi 30 piezas. And was raised up, set at the right hand of Pharaoh, looked in his prison. There was a butler and a baker. One was lost and one was saved. Y fue levantado, puesto a la diestra de Faraón. Miren, en su prisión había un copero y un panadero. Uno se perdió y uno se salvó. Jesus in his prison on the cross. One was lost, one was saved. Exactly, and then exalted into heavens and set down on the throne of God. Jesús, en su prisión, en la cruz, uno se perdió, uno fue salvo. Exactamente. Y después fue exaltado a los cielos y se sentó en el trono de Dios. And when he shall leave again, there will be a sound go forth, bow the knee, and every tongue confess. Y cuando él salga otra vez, habrá un sonido, dobla rodilla, y toda lengua confesará. When Joseph left the throne and started forward, a trumpet sounded and every knee had to bow. Joseph was coming.
Y cuando José dejaba el trono y avanzaba hacia adelante, sonaba una trompeta y toda rodilla tenía que doblarse. José venía. So someday the great trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise, and every knee shall bow, and every tongue shall confess to this word. Entonces, algún día sonará la gran trompeta de Dios, los muertos en Cristo se levantarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a esta palabra. Pero ¿para qué viene Él? ¿Para qué viene Él aquí? Notice, she brought forth this complete word which was made flesh under the birth pains of the prophets and blasted out, he's a coming, he's a coming, he's a coming. Fíjense, ella dio a luz esta palabra completa, la cual fue hecha carne, bajo los dolores de parto de los profetas que anunciaron, Él viene, Él viene, Él viene. Now, but she was without a prophet for 400 years, according to history and the scripture, from Malachi until John. They only had theologians, priests, pastors. Ahora, pero ella estuvo sin un profeta por 400 años, de acuerdo a la historia y a la escritura, desde Malaquías hasta Juan. Ellos solamente tenían teólogos, sacerdotes, pastores. Now here we can imagine without that what kind of a rotten condition her system must have been in. 400 years without a message direct of thus saith the Lord from God. Ahora, aquí nosotros podemos imaginarnos que sin eso, en la clase de condición podrida que debe haber estado su sistema, por 400 años sin un mensaje directo de así dice el Señor, procedente de Dios. So the priests, prophets and so forth had got it into an awful mess. She was rotten. Así que los sacerdotes, profetas y demás lo habían llevado a un enredo horrible. Ella estaba podrida. Then John, the promised Elijah of Malachi 3, not Malachi 4, Malachi 3, because Jesus said the same thing in Matthew, the 11th chapter. Entonces Juan, el Elías prometido de Malaquías 3, no Malaquías 4, Malaquías 3, porque Jesús dijo lo mismo en Mateo, el capítulo 11. When John's eagle eye got filmed over, as I believe Pimmerman's early ages, expresses, and he said, go ask him if he is the one, or should we look for another? Cuando el ojo de águila de Juan se empañó, como creo que las edades primitivas de Pember lo expresan, y él dijo, id a preguntarle si es él, o esperamos a otro. ¿Ven? And he said, Jesus, after sending his disciples back, after telling them to stay at the meeting and watch what happened, and go show John these things, and blessed is he, not offended. Y él dijo, Jesús, después de enviarle allí de regreso a sus discípulos, después de decirles que se quedaran en la reunión y vieran lo que acontecía, y vayan, muéstrenle a Juan estas cosas, y bienaventurado es el que no halle tropiezo. He turned and looked to his disciples and the people he was speaking to. He said, what did you go out to see when you went to see John? Él se volteó y miró a sus discípulos y a la gente a quien le estaba hablando. Él dijo, ¿qué salisteis a ver cuando fuisteis a ver a Juan? He said, did you go out to see a man in soft raiment? And he said, I say unto you, that's the kind that stays in king's palaces. Él dijo, ¿salisteis a ver a un hombre en vestidos delicados? Y él dijo, más os digo, esa clase está en palacios de reyes. He said, did you go out to see a reed that was shaken by the wind? In other words, every little stain come along, he shook by it. Él dijo, ¿salisteis a ver una caña que era sacudida por el viento? En otras palabras, toda pequeña cosita que venía lo sacudía. I'll tell you, if you just come over and join our group, we can give you a better salary. Not John. Déjame decirte, si vienes y te unes con nuestro grupo, podemos darte un salario mejor. No a Juan. If you just won't preach against this and that, well, you can join in our groups. Not John. Si solo no predicas en contra de esto y aquello, bueno, puedes unirte a nuestros grupos. No, Juan. Said, then what did you go out to see? A prophet? And I say unto you, more than a prophet. For if you can receive it, this is he who was spoken of by the prophet, saying, I'll send my messenger before my face to prepare the way. That's Malachi 3:1. Dijo entonces, ¿qué salisteis? A ver, ¿un profeta? Mas yo os digo, más que un profeta.
Si podéis recibirlo, este es de quien fue dicho por el profeta, diciendo, yo enviaré mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Este es Malaquías 3:1. Not Malachi 4 at all. That's a different, because that Elijah come, the world's to be burnt immediately, and the righteous walk out on the ashes of the wicked. No Malaquías 4 en lo absoluto. Eso es diferente, porque cuando ese Elías venga, el mundo va a ser quemado inmediatamente, y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Now notice, his message never stirred them very much from their ecclesiastical sleep. They just said, there's a crazy man down there passing by soon. Ahora fíjense, su mensaje no los sacudió mucho a ellos de su sueño eclesiástico. Ellos solo dijeron, hay un hombre loco allá, pronto pasará. Call himself crazy, trying to drown people down there in water. Why, there's nothing to that old man. Él mismo se dice loco, quiere ahogar a la gente allá en el agua. ¿Ven? Pues ese anciano no significa nada. Why, he don't even have on right kind of clothes. He's got a sheepskin wrapped around him, he's as poor as Job's turkey. Vaya, él ni siquiera tiene la vestimenta correcta. Él anda envuelto en una piel de oveja. Bueno, él no puede ser más pobre. What seminary did he ever come out of? What fellowship card? We'll not even cooperate in his meetings. We'll just let him stay down there and starve it out. Pues, ¿de qué seminario ha salido él? ¿Qué tarjeta de compañerismo? Nosotros ni siquiera cooperaremos en sus reuniones. Lo dejaremos allí que se muera de hambre. ¿Ven? The world hasn't changed very much. Neither has the systems. El mundo no ha cambiado mucho, ni tampoco los sistemas. But we'll just let him stay down there. He don't have any. You know why he didn't? Remember, his father was a priest. Pero solo dejaremos que él se quede allá. Él no tiene. ¿Saben ustedes por qué no? Recuerden, su padre era un sacerdote. But why didn't he follow the line of his father, which was custom for the children to do in those days? Because he had something too greater a message. He was to introduce the Messiah. For the Holy Spirit had said so. Pero, ¿por qué no siguió él la línea de su padre? Lo cual era la costumbre de los hijos en aquellos días. Porque él tenía algo, un mensaje mucho más importante. Él iba a presentar al Mesías, pues el Espíritu Santo lo había dicho. That little remnant that had been brought back by the message of Gabriel down there knew that that would be so. Ese remanente pequeño que había sido traído de nuevo por el mensaje de Gabriel allá, sabía que eso sería así. So we're told about 9 years old, he went to the wilderness after losing his father and mother, that he went into the wilderness because he had to hear exactly. Así que nos es dicho que como de 9 años, él se fue al desierto. Después de perder a su padre y a su madre, que él se fue al desierto, porque él tenía que oír con exactitud. Because in that great big theological building there, they said, now, I know that you're supposed to be the one to announce the Messiah. Isaiah said you was coming, so you are going to be that voice. Porque en ese edificio teológico grande allá, ellos hubieran dicho, ahora, yo sé que tú eres el que debe anunciar al Mesías. Isaías dijo que tú venías. Así que tú vas a ser esa voz. Ahora, ¿no piensas tú que el hermano Jones aquí cumple su cabalidad? Y fácilmente él pudiera haber sido persuadido. But he never learned any of their systems. His message was too important. He went out into the wilderness to stay. Pero él no aprendió ninguno de sus sistemas. Su mensaje era demasiado importante. Él salió al desierto para quedarse. Notice his message wasn't like a theologian. He used types. He said, oh, you generation of snakes. Calling those clergymen snakes. Fíjense, su mensaje no era como el de un teólogo. Él usó tipos. Él dijo, oh, ustedes generación de culebras. Llamando a esos clérigos culebras. One of the bad things that he had found in the wilderness, one of the sneaking things, was snakes. And he thought that's just about the best comparison I know. Esto, una de las cosas malas que él había encontrado en el desierto. Una de las cosas más escurridizas eran las culebras. Y él pensó, es la mejor comparación que conozco. He said, you generation of vipers, who's warned you from the wrath to come? Don't begin to say we belong to this and that. For God's able these stones to rise, children of Abraham. Él dijo, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?
No empecéis a decir, nosotros pertenecemos a esto y a eso, porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Estas piedras, lo que él encontró en el desierto y en la ribera del arroyo. Also the axe, what he used in the wilderness, laid to the root of the tree, what he saw in the wilderness. También el hacha que él usaba en el desierto está puesta a la raíz del árbol, lo cual veía en el desierto. Every tree that bringeth forth not good fruit, you know where he got his firewood, see? It's hewn down and cast into the fire, made firewood out of it. Todo árbol que no da buen fruto, él sabía de dónde conseguía su leña, ¿ven? Es cortado y echado al fuego. Hacía de eso leña para el fuego. See, his message wasn't a clergyman at all. It was after nature. In the wilderness. ¿Ven? Su mensaje no era el de un clérigo en lo absoluto. Era conforme a la naturaleza, en el desierto. But he had the message to announce and had the faith in his message to say that Messiah is supposed to come and tell he's right here among you now. Pero él tenía el mensaje para anunciar y tenía la fe en su mensaje para decir, ese Mesías está tan cerca de venir que él está aquí entre ustedes ahora. I say unto you, there's one standing in the midst of you that you know not, whose shoes I'm not worthy to bear. He'll baptize you with the Holy Ghost and fire. Yo os digo que en medio vuestro hay uno a quien vosotros no conocéis, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Who is he, John? I don't know. ¿Quién es él, Juan? No lo sé. One day, there come a young man walking down to the river. Ordinary looking man, just an old John, the Baptist was standing over there, the blessed old prophet. And he looked across the Jordan, he said, behold, there's the Lamb of God that takes away the sin of the world. Pero un día vino un joven caminando hacia el río, un hombre de apariencia común. En Juan el Bautista estaba parado allá, el bendito profeta, y él miró por el Jordán. Él dijo, he aquí. Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. How do you know him, John? He in the wilderness that told me to go baptize the water said, upon whom thou shalt see the Spirit descending, he is the one that'll baptize with the Holy Ghost. ¿Cómo lo conoces, Juan? El que me dijo en el desierto que fuera a bautizar en agua dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, él es quien bautizará con el Espíritu Santo. His message couldn't come from a theological standpoint or some man-made creed system. It had to come directly from God. Su mensaje no podía venir de un punto de vista teológico o algún sistema de credo hecho por hombre. Tenía que venir directamente de Dios. Boy, his message didn't shake him very much. They thought, oh, he said he saw that. I doubt it very much. I didn't see it. I looked all my, I couldn't see nothing about it. The priest them said, but he saw it. And we know now he saw it. Sure he did. Pues su mensaje no lo sacudió mucho. Ellos pensaron, ah, él dijo que vio eso. Yo lo dudo mucho. Yo no vi nada, yo miré. Oh, vaya, yo no pude ver nada de eso, dijeron los sacerdotes y ellos. Pero él lo vio, y nosotros sabemos ahora que él lo vio. Seguro, él lo vio. But you notice what it got? It never stirred them out of their sleep. They went right on, cut his head off, just the same. But it never stirred them. Pero se fijaron lo que consiguió. No los despertó a ellos de su sueño. Ellos continuaron adelante. Le cortaron la cabeza de todas maneras. Pero eso no los inquietó. But it did get the remnant. The one that had the life in them. That little bunch, Anne and Simeon, and a few of those that were waiting all for the coming of the Lord. Pero sí inquietó al remanente, aquel que tenía por dentro la vida, ese grupito, Ana y Simeón y unos cuantos de esos que estaban esperando la venida del Señor. And Anna in the temple, blind, a prophetess that served the Lord by prayers. Y Ana estaba en el templo, ciega, era una profetisa que servía al Señor en oraciones. And then one day when she was in the spirit and Simeon had prophesied, and said, an old man, he said, the Holy Ghost told me that I will not see death until I see the Lord's Christ. Y entonces, un día cuando ella estaba en el Espíritu, y Simeón había profetizado y dicho, un hombre anciano,
Dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo no vería muerte hasta ver al Cristo del Señor. Well, some of the priests, you know, said, poor old fella, he's just a little off, you know. Well, he's got one foot in the grave now and the other slipping. Well, just let him alone. He's been an honorable old man, but he's kind of... Bueno, algunos de los sacerdotes, ustedes saben, dijeron, pobre anciano, él está un poco mal, ustedes saben. Pues ya tiene un pie en la tumba y el otro que resbala. Pues déjenlo en paz. Él ha sido un anciano honorable, pero él está un poco... But you see, what did he have? It was revealed to him by the Holy Ghost. Pero, ¿ven ustedes? ¿Qué tenía él? Eso le había sido revelado a él por el Espíritu Santo. That's the same thing that is revealed to you people this afternoon. The Holy Ghost brought you here for some reason. Es lo mismo que les ha sido revelado a ustedes en esta tarde. El Espíritu Santo los trajo aquí a ustedes por alguna razón. The Holy Spirit. Look at these priests and clergymen here from Methodist, Baptist, Catholic and all. They was moved by the Holy Ghost. The hour's here. Para algunos, el Espíritu Santo. Miren a estos sacerdotes y clérigos aquí de los metodistas, bautistas, católicos y todos. Ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. La hora está aquí. So the Holy Ghost moved on them. And they've been looking for it, hungering. Tanto que el Espíritu Santo se movió en ellos. Y ellos lo han estado buscando, hambrientos. Then just in one day, they didn't have television, thank the Lord, for that day. Entonces, solo en un día, ustedes saben, ellos no tenían televisión. Gracias al Señor por ese día. So they was down upon the hillsides of Judea, there was a baby born. A star appeared and so forth. Así que ellos estaban en la ladera de la montaña de Judea. Un bebé nació, una estrella apareció y todo eso. But after 8 days, the mother brought the little baby in wrapped in swaddling cloth. It's swaddling cloth. Pero después de 8 días, la madre trajo al bebé envuelto en pañales, sus pañales. I'm telling, told that was a, they didn't have nothing to put on it. It was a rag off of the yoke of an ox, I'm told, that was a swaddling cloth. Me dicen, dijeron que eran, ellos no tenían nada para ponerle. Era un trapito del yugo de un buey. Me dijeron lo que era su pañal. Here come Joseph, the man coming in with this little baby. I'd imagine the mothers stood back from a distance with their little babies with needlework and everything. Said, look at there, see, there she is. Aquí viene José y ellos entrando con este bebé. Me imagino a las madres guardando distancia, con sus bebés, en ropa tejida y todo, diciendo, miren allá, ven, allí está ella. See, she was pregnant by that man. Here she comes in dead. Stay away from her. Keep your distance. They still think the same thing. Ven, ella salió embarazada de ese hombre. Aquí viene entrando. Esa, apártense de ella. Guarden su distancia. Ellos aún piensan lo mismo. But Mary! With that baby in her arms, it didn't make any difference what they thought. She knew whose son that was. Pero María, con ese bebé en sus brazos, no le importó lo que ellas pensaban. Ella sabía de quién era ese hijo. So is every believer that accepts God's word into their heart. I don't care what the system say. You know what it is. Y así es con todo creyente que acepta la palabra de Dios en su corazón. A mí no me interesa lo que digan los sistemas. Usted sabe lo que es. But the promise of God, it was revealed to you by the Holy Ghost when you were overshadowed with His power. You know where it's at. Es una promesa de Dios. Le fue revelado a usted por el Espíritu Santo cuando le hizo sombra a usted con su poder. Usted sabe en dónde está. No man has a right to preach the gospel until he's met God back on the backside of the desert. And that burning bush, to where there's no ecclesiastical system in the world can explain it away from you. You were there. It happened to you. Ningún hombre tiene derecho de predicar el evangelio hasta que se haya encontrado con Dios en la parte trasera del desierto, en esa zarza ardiendo, donde no hay sistema eclesiástico en el mundo que se lo pueda quitar a usted con explicaciones. Usted estaba allí. Le sucedió a usted. I don't care what the system say. You are a witness of it. Hallelujah. I feel like that old
colored man I was talking about, I ain't got room up here now, see. I feel very religious at this time. When I think of that's right, God himself revealed to you. A mí no me importa lo que digan los sistemas. Usted es un testigo de eso. ¡Aleluya! Me siento como ese anciano de color del cual hablé. Ahora yo no tengo el espacio suficiente aquí arriba. Amén. Me siento muy religioso en estos momentos, cuando lo pienso. Y eso es correcto. Dios mismo revelado a usted. Simeon had the promise, sitting over in his study that morning. Oh, I guess it might have been several hundred babies brought in every morning. Simeón tenía la promesa, sentado en su estudio esa mañana. Oh, yo me imagino que allí pudieron haber sido muchos cientos de bebés que traían cada mañana. About 2.5 million Jews in the country. These babies come in, many born. Every 8 days the mother had to come offer offering for purification. Como 2.5 millones de judíos en el país. Y estos bebés venían y nacían muchos. Cada 8 días la madre tenía que venir a ofrecer una ofrenda de purificación. Now here come Simeon sitting there, you know, maybe reading the scroll of Isaiah, I don't know. But all at once. Y ahora aquí viene Simeón, sentado allá, ustedes saben, tal vez leyendo los pergaminos de Isaías. Yo no sé, pero de repente. Now if the Holy Ghost has made you a promise, the Holy Ghost has got to keep that promise. If it's really God, if he... Ahora, si el Espíritu Santo le ha hecho a usted una promesa, el Espíritu Santo tiene que cumplir esa promesa, si realmente es Dios. Él, si él... If a man comes to you and says a certain thing, God doesn't back it up, it isn't scripture to begin with, forget it. And if he says it so, and God still doesn't back it up, it's still wrong. Si un hombre viene y dice una cierta cosa, Dios no lo respalda, para empezar, no es escritural. Olvídelo. Y si él dice que lo es y Dios aún no lo respalda, sigue siendo un error. Because God interprets his message. He's his own interpreter. What he says comes to pass, then God said, hear it, for it's the truth. Porque Dios interpreta su mensaje. Él es su propio intérprete. Si lo que él dice viene a cumplimiento, entonces Dios dice, escúchenlo porque es la verdad. That's only common sense. If he says it happens and it happens, that tells it. Must be every time exactly the truth, because God don't tell lies. Solo es sentido común. Si él dice que sucederá y sucede, eso lo declara. Debe ser cada vez exactamente la verdad, porque Dios no dice mentiras. And so then here's Simeon, sitting there, taking the persecution. He was the remnant. He'd heard John, and the little remnant of that day. Y entonces aquí está Simeón sentado allá, recibiendo la persecución. Él era el remanente. Él había oído a Juan con el remanente pequeño de ese día. And here he was sitting there, listening to this scroll, knowing that John was coming, because he was part of the remnant, the word was revealed to him. Y aquí estaba él allí sentado, escuchando este pergamino, sabiendo, mejor dicho, sabiendo que Juan iba a venir, porque él era parte del remanente. La palabra le fue revelada a él. And all at once, when that baby come into the temple, that was duty of the Holy Ghost to reveal it. It was there. Y de repente, cuando ese bebé entró al templo, era entonces la obligación del Espíritu Santo revelar que él estaba allí. So he moved by the Spirit, come out of the little study room, right down to the hall, hit that line of women, coming right down along that line of women, until he got down to where this little baby was, is all staying away from. Luego él, movido por el Espíritu, salió del pequeño cuarto de estudio, derecho por el pasillo, se topó con esa línea de mujeres, continuó a lo largo por esa línea de mujeres hasta que llegó a donde estaba este bebé, del que todas guardaban distancia. Picked up the baby in his arms, said, Lord, let your servant depart in peace, for my eyes have seen your salvation. Tomó al bebé en sus brazos, dijo, Señor, permite a tu siervo partir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. And at that time, another one of the little elected in that day was Anna, a prophetess. She's sitting over there blind in the corner. Y en ese momento, otro de los pequeños elegidos de ese día fue Ana, una profetisa. Ella estaba sentada por allá, ciega, en una esquina. Raised up blind. Here she comes, led by the Spirit. Among all the women and the people crowding out the temple, till she come right straight to where the Christ child was. Se levantó, ciega,
Allí viene, guiada por el Espíritu, entre todas las mujeres y gente amontonada por dentro y por fuera del templo, hasta que llegó directamente a donde estaba el niño Cristo. If the Holy Ghost could lead a blind woman to him, what about a Pentecostal group that's supposed to have your eyesight? I won't go any further, you know, from there on. Si el Espíritu Santo pudo guiar a una mujer ciega a él, ¿qué me dice de un grupo pentecostal que se supone que tiene su vista? Lo dejaré hasta allí. Ustedes saben el resto. Notice. Oh, my. How that church must have been in an awful mess again. It surely must have been in that day. But it rocked a little remnant, as I said. Fíjense. Oh, vaya. ¿Cómo debe haber estado esa iglesia en un tremendo enredo nuevamente? Seguramente debe haberlo estado en ese día. Pero eso sacudió al pequeño remanente, como dije. Now let's be honest. If we see that church in that condition today, haven't we arrived at that time again? Ahora, seamos honestos. Si nosotros vemos a esa iglesia en esa condición hoy, ¿no hemos llegado a ese tiempo otra vez? Now just look at the things that promised of the Bible that would be going on in the church at this time. Pues solo miren las cosas en la promesa de la Biblia que estarían aconteciendo en la iglesia en este tiempo. We see what's going on in the world, and we see it's at its end. Now let's look in the church. Nosotros vemos lo que está aconteciendo en el mundo, y vemos que está en su fin. Ahora miremos la iglesia. She, the church, had birth pains under Luther. Now we know there's seven church ages and seven messengers to them church ages according to Revelation. Ella, la iglesia, tuvo dolores de parto bajo Lutero. Ahora sabemos que hay siete edades de la iglesia y siete mensajeros para esas edades de la iglesia, conforme a Apocalipsis. Now when Luther had to come forth, it certainly threw the church into birth pain, but it brought forth a Luther. That's right. Ahora, cuando Lutero tuvo que venir, verdaderamente que arrojó a la iglesia en dolores de parto, pero eso produjo un Lutero. Correcto. After that, it got in trouble again, so it brought forth a Wesley. That's right. Got forth again, and it brought forth a Pentecost. Después de eso, entró en problemas nuevamente. Así que produjo un Wesley. Correcto. Produjo otra vez, y trajo un Pentecostés. Each of them, messengers of their age, rocked the back to the word, the message of their age, the message of according to the Bible. Cada uno de esos mensajeros de su edad sacudieron el de regreso a la palabra, el mensaje de su edad, el mensaje conforme a la Biblia. I've got coming a book out on that, the commentary of the first four chapters of Revelation. Read it. As soon as we get it on press. Tengo un libro acerca de eso listo para salir. El comentario de los primeros cuatro capítulos de Apocalipsis. Léanlo tan pronto como lo imprimamos. And it proves beyond a shadow of doubt what Luther's message was, justification, what? Sanctification is the next process in the natural birth, and then come the Pentecostals. Exactly. Y prueba, sin lugar a duda, lo que era el mensaje de Lutero, justificación, lo que es santificación, el siguiente proceso en el nacimiento natural. Y luego vienen los pentecostales. Exactamente. Now, notice, each age rocked the church and gave it birth pains. But what did they do? After the birth pains come, instead of going on with the word, they got a bunch of men together, just like the first one did. Exactly. Ahora fíjense, cada edad sacudió a la iglesia y le dio dolores de parto. Pero ¿qué hicieron ellos? Después que vinieron los dolores de parto, en lugar de continuar con la palabra, ellos reunieron a un grupo de hombres igual como hizo la primera. Así exactamente. Right after the rocking of the apostles, then we find her going off again. Then we find out along come many of the others, activists and many of the great reformers back in the beginning. Inmediatamente después del sacudimiento de los apóstoles, entonces la encontramos a ella apartándose otra vez. Luego nos dimos cuenta que vinieron muchos de los otros, Ágabo y muchos de los grandes reformadores allá en el principio. Each age had done as you studied the pre-Nicaea Council, the Nicaea Fathers, all back you find it all in there. Each age was rocked. Every time a messenger come forth with, thus saith the Lord. Cada edad lo había hecho, como ustedes estudiaron en el concilio de pre-Nicea, los padres de Nicea y todo eso atrás. Ustedes lo encuentran todo allí.
Toda edad fue sacudida cada vez que un mensajero vino con así dice el Señor. Now she is in the worst stage that according to the scripture that she's ever been. Amen. We are in the Laodicean church age. A rich but blinded church age that don't know it. Ahora ella está en la peor etapa en la que, conforme a la Escritura, ella alguna vez haya estado. Nosotros estamos en la edad de la iglesia de la Odisea, una edad de la iglesia rica, pero cegada, que no lo sabe. There was nowhere in the Bible that Christ was ever put out of the church but the Laodicea age. She's in the worst age, she's the rottenest she ever was. No hubo en la Biblia ninguna parte en la que Cristo fuera sacado de la iglesia, sino en la edad de la Odisea. Ella está en la peor edad. Ella es la más corrompida que ha habido. Dijo, estoy como una reina. No necesito nada. Y no sabes que estás desnuda, miserable, ciega, pobre, y no lo sabes. Sí, Señor. So I counsel thee, come by eyesight for me, that I might open your eyes. And that'll certainly... Dijo, yo te aconsejo que vengas a comprar de mi colirio para que yo te pueda abrir los ojos. Y eso indudablemente... The eyesight of God will certainly bring light to the church if it wants to open its eyes to what God has said. El colirio de Dios indudablemente traerá luz a la iglesia si ella quiere abrir sus ojos a lo que Dios ha dicho. Notice, quickly now. Now... She is in that stage beyond a shadow of doubt. We're in the Laodicea church age. Fíjense ahora rápidamente. Ahora ella está en esa etapa, sin lugar a duda. Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. Now, her messenger is promised in Malachi, the fourth chapter. He's promised to do it. And the message is to bring back the word. Bring the people back to the word. Ahora su mensajero está prometido en Malaquías, el capítulo 4. Se prometió que él lo haría. Y el mensaje es para traer de nuevo la palabra. Traer al pueblo de nuevo a la palabra. Birth is to be, she's to be delivered of a new birth from, according to Malachi 4. El nacimiento será, ella será liberada por un nuevo nacimiento, de acuerdo a Malaquías 4. In the church world today, there is two systems of working. Now listen, read your quote. Now let's see if you're going to say amen on this. En el mundo eclesiástico hoy, hay dos sistemas obrando. Ahora escuchen muy atentamente, pues quiero ver si ustedes van a decirle amén a esto. There's two systems working in the church world today. I'm going to get this off my shoulder and then I have it over with. Hay dos sistemas obrando en el mundo eclesiástico hoy. Voy a quitarme este peso del hombro y así descanso de eso. We all know that. That's the word of God and the denominational system. There is the two systems at work. Todos nosotros lo sabemos. Es la palabra de Dios y el sistema denominacional. Allí están los dos sistemas obrando. Just as it was Jacob and Esau. One after the spirit, the other after the flesh. Igual como fue en Jacob y Esaú, uno conforme al espíritu, el otro conforme a la carne. And what is it? Esau and Jacob was fighting in the wombs of the mother, even to the time they were born. ¿Y qué es? Esaú y Jacob estaban peleando en el vientre de la madre hasta el momento en que nacieron. And so is the denominationals. And the word fighting one against the other. They have been since Luther first brought the first Reformation. Y así es con los denominacionales y la palabra, peleando uno contra el otro. Ellos han estado así desde que Lutero trajo la primera Reforma. I hope that's simple enough that you can understand it. Yo espero que sea lo suficientemente sencillo para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ven? These men, if they pick up this and go out with it, they can make more sense to it. See, to bring it to a place you would, I just want to lay this seed. Hope they make it come to life. Estos hombres, si toman esto y salen con eso, le pueden dar más sentido. ¿Ven? Presentarlo de tal forma que ustedes puedan. Yo solo quiero poner esta semilla. Luego, espero que ellos la hagan cobrar vida. Notice, see, it's always been that. That's the reason she's bearing birth pains, because there's a fight in her. Fíjense,
¿Ven? Siempre ha sido eso. Por eso ella está teniendo dolores de parto, porque hay una pelea en ella. There's Esau, just a man of the world, very religious, and boy's all right, good fella, clean, moral, as far as I know. But he don't know nothing about that birthright. He's born that way, he's shaped that way. Hay un Esaú, simplemente un hombre del mundo, muy religioso, y oh, él está bien, un buen hombre, es limpio, moral hasta donde yo sé, pero no sabe nada acerca de esa primogenitura. Él nació de esa manera. Él así está moldeado. And Jacob, I don't care what he is, he wants that birthright. He's a spiritual one. Y Jacob, a mí no me interesa lo que sea él. Él quiere esa primogenitura. Él es el espiritual. And them two today is in the womb of the church. There's a great big system trying to be formed called the World Council of Churches. Y esos dos, hoy, están en el vientre de la iglesia. Hay un gran sistema enorme que quieren formar, llamado el Concilio Mundial de Iglesias. And from the womb of the church is coming forth two children. You just mark my word. Y del vientre de la iglesia están saliendo dos niños. Ustedes escuchen lo que les digo. The world word must deliver the word bride church. The church has got to be delivered out of her a bride for Christ. El mundo, la palabra debe dar a luz a la iglesia novia palabra. De ella tiene que venir la iglesia por parto, una novia para Cristo. Damn it, fellows sleep in all ages. I'll make up that bride that come out on the word that they come out on. Like from your feet coming to your head. Aquellos que durmieron en todas las edades formarán esa novia que salió por la palabra, por la cual ellos salieron, como subiendo de sus pies a su cabeza. She gets greater and more you have to have and so forth. As the body grows up, so does the body of Christ grow up. Ella va creciendo y más necesita usted y así. A medida que el cuerpo crece, así mismo crece el cuerpo de Cristo. And then finally the head will come to it. The head of it will. Now, if we know it's because it's all linked to the head does the turning, pulling. Y finalmente, la cabeza vendrá allí, su cabeza. Ahora, si nos fijamos, es porque todo está conectado con la cabeza. La cabeza es la que hace voltear, jala. But these systems will not grow out of that, because it's a system and it cannot bring forth, a cuckoo bird cannot bring forth a bunch of wheat. Pero estos sistemas no crecerían en ella, porque es un sistema y no puede producir. Una cizaña no puede producir una cantidad de trigo. But they're both in the same field, watered by the same water and the same sunlight. One is the word, one is not the word. Pero ambos están en el mismo campo, regados por la misma agua y la misma luz del sol. Uno es la palabra. El otro no es la palabra. Them two are fighting. They've been fighting since the first Reformation, and they're still fighting. Y esos dos están peleando. Han estado peleando desde la primera Reforma, y ellos aún siguen peleando. Now, I don't have to go any further on that, do I? Surely you know what I'm talking about. There we are. There you are. System, what system are you in? Ahora, no es necesario que profundice más en eso, ¿verdad? Seguramente ustedes saben de lo que estoy hablando. Sí, señor, ahí lo tenemos. Ahí lo tienen ustedes. Un sistema. ¿En qué sistema está usted? Just imagine now, if you were to live back in the other days under the jolting of God's prophets and words that come forth, what side would you want to be on back there? Well, you've got the same choice today. Solo imagínese ahora, si usted hubiera vivido en los otros días, bajo el sacudimiento de los profetas de Dios y las palabras que fueron dadas, ¿de qué lado hubieran querido ustedes haber estado allá en el pasado? Bueno, ustedes así igual tienen que escoger hoy. Ella está para traer la palabra perfecta allá atrás, y la palabra viene por la novia palabra. A woman is a part of a man taken from him, so the church will have to be a word abiding church, every word of the Bible. Así como una mujer es parte de un hombre, tomada de él, así la iglesia tendrá que ser una iglesia que mora por la palabra,
por cada palabra de la Biblia. Not systems, dogmas, or nothing added to it. It will have to be an unadulterated, pure, virgin word. Right. No sistemas, dogmas, ni nada añadido a ella. Tendrá que ser una palabra virgen, pura, sin adulteración. Correcto. In the days of the light of Luther, when the church broke that Luther foreshoe went under pains, but he come forth the just shall live by faith. Yes. This is not the communion. Y en los días de la luz de Lutero, cuando la iglesia se cerró bajo cerrojo, Lutero lo forzó. Ella comenzó con sus dolores, pero él vino con el justo por la fe vivirá. Y esta no es la comunión. Now we find out in the days of John Wesley, she gave pains again, but there's a Wesley born. But what did he do? Went right back like mother did. Ahora, nos damos cuenta que bajo los días de John Wesley, ella tuvo dolores otra vez, pero allí nació un Wesley. ¿Pero qué hizo él? Regresó directamente como lo hizo la madre. Luego, bajo los días de los pentecostales, vuestros padres y madres salieron de esa cosa y la odiaron. They went out on the street, your mother with no stockings on, beating on an old tin can and talking about the baptism of the Holy Ghost and some old guitar. They lay out on the streetcar tracks, stayed all night in jail. Ellos salieron a la calle, su madre sin calcetines, llevando el ritmo, con una lata vieja y hablando del bautismo del Espíritu Santo, y con una guitarra vieja. Se acostaban sobre los rieles de los tranvías, pasaban toda la noche en la cárcel. And we were so starchy and went right back into an organization and made ourselves the same muck that draw their children back in if they come out of. They'd turn over in the grave. They'd be ashamed of you. Y nosotros tan almidonados, y regresamos directamente a una organización, y nos hicimos la misma inmundicia. Ellos, sus hijos volvieron a meter en eso, de lo cual ellos habían salido. Ellos se darían vuelta en sus tumbas, se avergonzarían de ustedes. I know that's hard, but it's the truth. You say, I thought you loved people. If love isn't corrective, then how can you produce love? Love is corrective. And I do love the world. I'm zealous of God's church. Yo sé que eso es duro, pero es la verdad. Usted dice, yo pensé que usted amaba a la gente. Si el amor no es correctivo, entonces, ¿cómo puede usted producir amor? El amor es correctivo. Y yo sí amo al mundo. Yo tengo celo por la iglesia de Dios. And to see these systems, it's binding it down on their dogmas, and it's rotting away. God declared his word to be the truth, and still they hold on to it. Y ver a estos sistemas que la están atando bajo dogmas. Se está pudriendo. Y Dios declarando que su palabra es la verdad. Y aún así, ellos se aferran de eso. Amen. That's, you know it's the truth, brother, sister. That's a simple way of telling it. Amén. Eso es verdad. Ustedes saben que es la verdad, hermano, hermana. Eso solo es esto. Esa es la manera sencilla de decirlo. It isn't a breaking down of Greek and things, but it's a breaking down of showing common sense. Surely you can understand that 2 and 2 is 4. See? Now, we know that that's right. No es analizar el griego y cosas, sino que es analizar y mostrar sentido común. Seguramente ustedes podrán entender eso. 2 y 2 son 4, ¿ven? Ahora nosotros sabemos que eso es correcto. Now, the word must produce the bride. But the old system has to keep its type. It has to produce an Esau who sold his birthright. Ahora la palabra debe producir a la novia. Pero el sistema viejo tiene que seguir su tipo. Tiene que producir un Esaú quien vendió su primogenitura. Here it comes. I feel it. I hope you don't think I'm crazy. Well, if I am, let me alone. I feel good this way. I'm better this way than I was the other way. I may be crazy to the world. I know where I'm at. I know where I'm standing. Aquí viene. Puedo sentirlo. Espero que ustedes no piensen que estoy loco. Bueno, si lo estoy, déjenme en paz. Me siento bien de esta manera. Estoy mejor de esta manera que de la otra manera. Yo pudiera estar loco para el mundo. Yo sé en dónde estoy. Sé en dónde estoy parado. Look, it's going to produce a stillborn baby.
An ecclesiastical system is going to bring all the denominations together to produce an Esau that hates Jacob. Amen. Miren, va a producir un bebé que nace muerto. Un sistema eclesiástico que va a reunir a todas las denominaciones para producir a un Esaú que odia a Jacob. I hope you see it. A stillborn dead denomination. All of them going together. Amén. Yo espero que ustedes lo vean. Una denominación que nace muerta. Todos ellos uniéndose. Oh, word believers, give in to my message. Hear me. Not my message, but his message that he firmly declares to be the truth. Oh, creyentes de la palabra, ríndanse a mi mensaje. Escúcheme, no a mi mensaje, sino a su mensaje que él firmemente declara ser la verdad. You've got to choose from somewhere. You can't sit still after this. You've got to make your choice. Ustedes tienen que escoger de alguna parte. Ustedes no pueden quedarse quietos después de esto. Ustedes tienen que escoger. Remember the other day down to Westward Hole there, on that morning, on that breakfast, how the Lord let me show that wheat. ¿Recuerdan ustedes el otro día, allá en el Westward Hole, esa mañana, allá en el desayuno, cómo el Señor me permitió mostrarles ese trigo? God's come up through Luther, through West End, the Tossels, and so forth, and little springs off every church represented in a stalk of corn. Cómo ha crecido por Lutero, por Wesley, por las Borlas y demás, y los pequeños retoños que salieron. Cada iglesia representada en una espiga de grano. Luego llegó directo a ese trigo, como fue, y allí estaba ese pequeño forro. Lucía exactamente como el verdadero grano de trigo. Cuando vas a ir a ver, si no conoces tu wheat, vas a decir que tienes wheat ahí, pero es solo el shuck. And then you open that shuck up, there's no wheat there at all. Cuando usted sale y va a mirar, si no conoce su trigo, usted dirá que tiene trigo allí, pero solo es la cáscara. Entonces usted abre esa cáscara y allí no hay trigo, en lo absoluto. Way back is a little bud of life coming forth. You take a glass and look at it. En la parte de atrás hay un pequeño retoño de vida que viene. Tome usted una lupa y lo verá. And when Pentecost first came out, it was so close, Jesus said in Matthew 24:24, it would deceive the very elected if it was possible. Y cuando Pentecostés salió al principio, era tan parecido, dijo Jesús en Mateo 24:24, que engañaría a los propios escogidos si fuere posible. What was it to do? A support to the grain. Is that right? ¿Qué debía hacer? Ser un apoyo para el grano. ¿Es correcto? Now the tassel, look here, the blade doesn't look like the grain that went in. Neither does the tassel, but it's a little more like it. And the shuck is a whole lot like it, but still it ain't the wheat. It's the carrier of the wheat. Ahora, la borla. Miren esto, la hoja no se parece al grano que fue sembrado, ni tampoco la borla, pero sí se parece un poquito más. Y la cáscara se parece mucho más a él, pero todavía no es el trigo. Es el portador del trigo. Don't you see how those messages has come with birth pains, but the life left right out of there to go to the next message? ¿No ven ustedes cómo esos mensajes han venido con dolores de parto? Pero la vida salió directamente de allí para ir al mensaje siguiente. The life went right out of Luther into Wesley's message, right out of Wesley's message into Pentecostal message. Now it's time again to leave the shuck. La vida salió de Lutero al mensaje de Wesley. Salió del mensaje de Wesley al mensaje pentecostal. Ahora es tiempo nuevamente para dejar la cáscara. What's the matter? There's nature in every form declaring that's the truth. Now you see why you think I'm crazy. ¿Qué sucede? Allí está la naturaleza en cada forma, declarando que esa es la verdad. Ahora ven por qué ustedes piensan que estoy loco. Maybe I am, as I said. But there's something in me, I can't stop it. I never put it there. It never come by my own choosing. It's God. And he confirms it to prove that it's the truth. To make it the truth. Tal vez lo esté, como dije, pero hay algo en mí. No puedo detener eso. No fui yo que puse eso allí. No vino por mi escogencia. Es Dios. Y él lo confirma para probar que es la verdad. Para hacerlo la verdad. Not as I have anything against Lutheran, Wesley, Pentecostals, or Baptists, or whoever.
Nothing against nobody. The systems is what I'm against. Because the word's against it, not the man. No que yo tenga algo en contra de Lutero y Wesley, pentecostales o bautistas o quien sea. Nada en contra de nadie. Los sistemas es contra lo que yo estoy, porque la palabra está en contra de eso, no de los hombres. Look at these priests and clergymen sitting here today. They wouldn't be here if they listened to the system, but they had the common audacity of the Word of God to step out and accept it. Miren a estos sacerdotes y clérigos sentados aquí hoy. No estarían aquí si ellos hubieran escuchado al sistema, pero ellos tuvieron la audacia común de la palabra de Dios para dar un paso afuera y aceptar eso. Hallelujah! Means praise our God. It won't hurt you. Means so be it. Hallelujah! Quiere decir alabado sea nuestro Dios. No les hará daño. Significa así sea. I believe it. I believe and know that it's the truth. It's confirmed to be the truth. Someday, you'll find out maybe too late. Yo lo creo. Yo creo y sé que eso es la verdad. Está confirmado que es la verdad. Algún día ustedes se darán cuenta. Quizás sea demasiado tarde. Now watch. Watch. The Bible said, his wife has made herself ready at the end of the age. Ahora fíjense. Fíjense. La Biblia dice, su esposa se ha preparado ella misma al final de la edad. How did she make herself ready to becoming his wife? And what did she, what kind of a garment she had on? His own word. She was dressed in his righteousness. That's what it is, right? See? ¿Cómo se preparó ella para llegar a ser su esposa? ¿Y qué hace ella? ¿Qué clase de vestido tenía ella puesto? Su propia palabra. Ella estaba vestida en su justicia. Eso es correcto. Ben? Vision. Notice just closing. I want to say this one thing just before closing. That's what led me to say this. Visión. Fíjense, ya para terminar. Yo quiero decir solo esto antes de terminar. Eso fue lo que me llevó a decir esto. As thus saith the Lord. If a man would say that without putting it in his own thinking, he'd be a hypocrite and should go to hell for it. That's right. Ahora es así, dice el Señor. Si un hombre dijera eso sin poniendo allí su propia idea, él sería un hipócrita y debería irse al infierno por eso. Correcto. If he'd try to get a bunch of people, find people like this and deceive them, why he'd be a devil in human flesh. Si él tratara de conseguir un grupo de personas, personas finas como aquí, y engañarlas, pues él sería un diablo en carne humana. God will never honor him. You think God would honor a devil or a lie? Never. Dios nunca lo honraría a él. ¿Piensan ustedes que Dios honraría a un diablo o una mentira? Nunca. See, it goes over the top of their heads, and they don't get it. He pulls the elected out. Look at all the prophets through the age how he got the elected. ¿Ven? Eso pasa por sobre sus cabezas. Y ellos no lo captan. Él saca al escogido. Miren a todos los profetas a través de la edad, como él tomó a los escogidos. Look coming down through even to the Reformation, like the Roman Catholic Church burnt Joan of Arc to the stake for being a witch. That's right. Miren por toda la historia, aún en la Reforma, como la Iglesia Católica Romana quemó a Juana de Arco en la hoguera por ser una bruja. Es cierto. Later on, they found out she wasn't. She's a saint. Of course, they done penance, dig up a priest's body and throw him in the river, but, you know, but that don't settle it in the books of God. Amen. No! Después ellos se dieron cuenta que no lo era. Ella era una santa. Por supuesto, ellos hicieron penitencia. Desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los arrojaron en el río. Pero ustedes saben, pues eso no lo arregla en los libros de Dios. No. They call St. Patrick one, too, you see, and he's about as much as I am one. Ellos también lo dijeron de San Patricio, ¿ven ustedes? Y él sería uno tanto como lo soy yo. So, we notice, look at his children, look at his place up, look at how many he killed, look on the martyrology and see how many was killed there. If see it isn't so. Así que nos damos cuenta. Miren a los hijos de él. Miren el lugar de él, allá. Miren cuántos muertos. Miren en el martiriologio. Y vean cuántos fueron asesinados allá. Véanlo, si no es así.
But the claim of the people, that doesn't make it so. It's what God said and proves that it's true. Prove all things. Hold fast to that which is good. Pero lo que afirma la gente, eso no significa que sea así. Es lo que Dios dijo y prueba que es verdad. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Now, we find out here about a few months ago, one morning, I was walking out of the house and a vision came. Ahora vemos ahora, aquí hace unos meses, una mañana, yo estaba saliendo de la casa y vino una visión. And I challenge anybody here that's known all these years to say at any time that the Lord ever let me say, thus saith the Lord, but what had happened. Y yo reto a cualquiera aquí que ha sabido por todos estos años que diga de cualquier ocasión en que el Señor me haya dejado decir, así dice el Señor, y que no haya sucedido. How many knows it's the truth? Raise your hand. Amen. Could anybody speak contrary? It's true. ¿Cuántos saben que es la verdad? Levanten la mano. Correcto. ¿Pudiera alguien decir lo contrario? Es verdad. Don't pay attention to the messenger. Look at the message it is. That's what it is. It isn't that. No le presten atención al mensajero. Miren lo que es el mensaje. Eso es, ¿ven? No es eso. Don't notice the little bald-headed, you know, person. It's just a human being. And we're just all the same. But watch what's happening. That's what declares it. No se fijen en la pequeña persona calva, ustedes saben, porque solo un ser humano. Todos y todos somos iguales, pero miren lo que está sucediendo. Eso es lo que lo declara. I was taken. Now I know people say all kinds of things, and we know that a lot of it's not right. I can't answer for what any man says. I got to answer what I say. And I can only say whether it's truth or not. Yo fui llevado. Ahora, yo sé que la gente dice toda clase de cosas, y sabemos que mucho de eso no es correcto. Yo no puedo responder por lo que otro, algún hombre diga. Tengo que responder por lo que yo digo. Yo solo puedo decir si es verdad o no. I'm the one that has to be responsible for it, not what somebody else says. I can't judge no one. I wasn't sent to judge, but to preach the message. Y yo soy el que tendrá que ser responsable por eso. No por lo que alguien más diga. Yo no puedo juzgar a nadie. No fui enviado para juzgar, sino para predicar el mensaje. Notice, I was to have a preview of the church. And I was taken by someone who I could not see and was set up on like a stand. And I heard the sweetest music I ever heard. Fíjense, yo iba a tener una vista anticipada de la iglesia y fui llevado por alguien a quien yo no podía ver. Y fui puesto sobre algo como una plataforma. Y escuché la música más dulce que jamás había escuchado. And I looked coming, and a bunch of little ladies about, looked to be of, some age around 20, 18, 20. And they all had long hair and was fixed in different dresses, tight dresses. And they were marching just as perfectly in step with that music as it could be. Y miré viniendo, y una cantidad de damitas como de, parecían ser de, o alguna edad entre 20, 18, 20, y todas tenían cabello largo, y estaban vestidas con diferentes vestidos, tipos de vestidos, y marchaban tan perfectamente al compás de esa música como podían. And they went from my left going around this way. And I watched them, and I looked then to see who was talking to me, and I couldn't see no one. Y ellas salieron a mi izquierda, yendo en esta dirección, y yo las observé. Y entonces miré para ver quién me platicaba y no pude ver a nadie. Then I heard a rock and roll band coming. And when I looked over to my right side, coming up this way, coming back, here come the churches of the world. Entonces oí que venía una banda de rock and roll. Y cuando miré a mi derecha, viniendo de este lado, regresando, aquí venían las iglesias del mundo. And some of the, each one carrying their banner from where they were from. Some of the dirtiest looking things I ever seen in my life. Y algunas de, cada una llevaba su bandera, de donde eran. Algunas de las cosas más obscenas que he llegado a ver en mi vida. And when the American church come up, it was the awfulest I ever seen. The Heavenly Father is my judge.
Y cuando vino, la iglesia americana era de lo más detestable que he visto. El Padre Celestial es mi juez. They had on these tattletale gray skirts like one of these barroom girls, with no back on it up here, holding up like a gray-looking piece of paper. Ellas tenían puestas estas faldas grises, muy cortas, como alguna de estas muchachas de las cantinas, sin nada en la espalda aquí arriba, sosteniendo arriba un pedazo de papel que parecía gris. And like hula dancing, paint, short bobbed hair, smoking cigarettes, and twisting as they walked to rock and roll. Y como en baile de hula, pintadas, cabello cortado, fumando cigarrillos y retorciéndose mientras caminaban al compás del rock and roll. And I said, "Is that the Church of the United States?" And the voice said, "Yes, it is." Y yo dije, "¿Esa es la iglesia de los Estados Unidos?" Y la voz dijo, "Sí, lo es." And when they passed by, they had to hold it like this and put the paper behind them. When they passed by, I started to cry. Y cuando pasaron, ellas tenían que sostenerlo de esta manera y poner el papel detrás de ellas cuando pasaban. Yo empecé a llorar. I just thought of all my labor and all that I've done and everything that we ministers have worked together. Yo solo pensé de todo mi trabajo y todo lo que he hecho y con todo lo que hemos trabajado juntos, nosotros, los ministros. And brother, I don't know how much you believe about these visions, but it's truth to me. It's always proved to be true. Y hermanos, yo no sé cuánto crean ustedes respecto a estas visiones, pero para mí es la verdad. Siempre ha probado ser verdad. When I seen that and knowing what was going on, my heart like to broke in me. What have I done? How have I missed it? I've stayed right with that word, Lord, and how could I have done it? Cuando yo vi eso, y sabiendo lo que estaba sucediendo, el corazón por poco se me parte. ¿Qué he hecho? ¿Cómo es que fallé? Yo me he quedado allí justamente con esa palabra, Señor. ¿Y cómo es que lo habré hecho? Why could you give me a vision not long ago and see me in there? And I said, well, will they have to be judged? He said, Paul's group too. I said, I preached the same word he did. Pensé, ¿por qué me diste una visión no hace mucho? Y yo me vi allí y dije, bueno, tendrán ellos que ser juzgados. Él dijo, el grupo de Pablo también. Yo dije, he predicado la misma palabra que él. Christian businessman carried the article of it. Los hombres cristianos de negocios publicaron ese artículo. And I said, why? Why would it be like this? And I seen that bunch of prostitutes going by like that, all dressed up like that, and called the Church of Miss USA. And I just fainted. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué sería de esta manera? Yo vi ese montón de prostitutas pasando así, todas vestidas así, y se llamaba la Iglesia de la Señorita USA. Yo me desmayé. And directly I heard that real sweet music come again, and here come that same little bride coming by again. He said, this is what comes out. Entonces, inmediatamente oí esa música tan dulce otra vez, y ahí venía esa misma noviecita pasando de nuevo. Él dijo, a pesar de eso, esto es lo que resulta. And when she walked by, she's exactly like the one was in the first place. Walking to the step of the music of God's word, marching on by. Y cuando ella pasó, era exactamente como la primera que había pasado, caminando al compás de la música de la palabra de Dios, marchando mientras pasaba. And when I sat, I stood there with both hands up crying like that. When I come to, I stand on my porch out there, looking around across the field. Y cuando yo la vi, quedé allí con ambas manos levantadas, llorando de esa manera. Cuando volví en mí, estaba parado allá afuera, en mi pórtico, mirando hacia el campo. What? She's to be the same bride, the same kind, built out of the same kind of material that she was in the first place. ¿Qué? Ella debe ser la misma novia, la misma clase, formada de la misma clase de material como era ella en el principio. Now read Malachi 4. And see if we're not supposed to have a message in the last days that'll turn the hearts of the children back to the fathers. Back to the original Pentecostal message, word by word. Brothers, we are here. Ahora, lean Malaquías 4. Y vean si nosotros no debíamos tener un mensaje en los últimos días que haría volver los corazones de los hijos a los padres,
de nuevo al mensaje pentecostal original, palabra por palabra. Hermanos, estamos aquí. Now, this church is supposed to get a sign. And its last sign, we find out here in the scripture. See, the great birth pains has been in this lady of sin age. It's boring. Their church is being born again. Ahora esta iglesia debe recibir una señal, y su última señal. Nos damos cuenta aquí en la escritura. Vean ahora, vean los grandes dolores de parto que han sucedido en esta edad de la Odisea. Está dando a luz. Su iglesia está naciendo de nuevo. Not will never be another organization. Anyone knows that every time a message went forth, ask these historians. After a message went forth, an organization come up out of it. No, jamás habrá otra organización. Cualquiera sabe que cada vez que salía un mensaje, pregúntenles a estos historiadores, después que salía un mensaje, de eso salió una organización. Oh, Alexander Campbell, everything else, Martin Luther, and everything, they made an organization out of it. Oh, Alexander Campbell, todo lo demás, Martín Lutero y todo. Ellos formaron una organización de eso. And usually a message only goes for about 3 years, a revival. This has been going for 15 years and there's been no organization come from it. Y por lo general, un mensaje solo dura como 3 años, un avivamiento. Este ha continuado por 15 años y de él no ha salido ninguna organización. Why? The shock was the last. We're at the end. ¿Por qué? La cáscara fue lo último. Estamos en el fin. See the birth pains? See what's the matter? Just a remnant will be brought out. Just a remnant will be brought out. ¿Ven los dolores de parto? ¿Ven qué es lo que sucede? Solo será sacado un remanente. Solo será sacado un remanente. That's why I'm crying and straining and pushing and laying aside every favor of man on earth to find favor with God and just moving on in His work. Y por eso estoy clamando y esforzándome y empujando y haciendo a un lado todo favor de hombre en la tierra para encontrar favor con Dios y solo avanzando en su palabra. She's in pain. That's what's the matter. She's going to give birth. She must make her choice. The handwriting's on the wall. Ella está en dolor. Eso es lo que sucede. Ella va a dar a luz. Ella debe escoger. La escritura está en la pared. We see the earth is just about ready to go. That's right. And we see the church, she's so rotten, she's about ready to go. And the birth pains is on all of it, on both the world and the church. Nosotros vemos la tierra que está para tenerlo, es cierto. Y vemos la iglesia, está tan podrida que está para tenerlo. Y todo está en dolores de parto, tanto el mundo como la iglesia. And there's about to be a new world born and a new church born to go to it for the millennium. We know that. Y hay un mundo nuevo que está por nacer y una iglesia nueva por nacer para ir a él, para el milenio. Nosotros sabemos eso. Look, God gives her, and listen to this post, and I'm closing, her final sign. Her final message, her final sign. Miren, Dios le da a ella, y escuchen esto atentamente, entonces terminaré, su señal final, su mensaje final, su señal final. Her final sign is she has to get the conditions like she was at the beginning, the world, the church. Su señal final es, tiene que llegar a estar en las condiciones como estaba en el principio, el mundo, la iglesia. Look how it was in the beginning, all them years without... From Malachi until Jesus. Look at it all the years now. Miren cómo estaba en el principio. Todos esos años que nada tuvieron desde Malaquías hasta Jesús. Miren eso, pues todos esos años. Look at it all back in there with corruption that got into it. Look at the earth, how it was on each time, like the days of Noah, so forth. Miren eso, todo ese pasado, la corrupción que le introdujeron. Miren la tierra, cómo estaba en cada ocasión, como en los días de Noé y demás. Has to be in the same kind of a type, and we see that, as it was in the days of Noah. We see all these things just pattering up. Tiene que estar en esa misma clase de tipo, y nosotros vemos eso. Como fue en los días de Noé, vemos todas estas cosas cuadrando en ese patrón. Then we get one final, in Luke,
the 17th chapter, the 28th verse, Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Entonces recibimos una señal final. En Lucas el capítulo 17, el versículo 28, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Or as it was in Sodom, see? Now, Jesus read this same Bible, the same Genesis we read. Close. Don't miss it. Porque como fue en Sodoma, ¿ven? Ahora, Jesús leyó esta misma Biblia, el mismo Génesis que nosotros leemos. Ahora, presten atención. No se les vaya a pasar. The same Bible we read, Jesus read. And he said to his church, look back and see when the days of Sodom returns again. Perverted people. Man losing their natural. La misma Biblia que nosotros leemos fue la que Jesús leyó. Y él le dijo a su iglesia, miren al pasado y vean cuando regresen de nuevo los días de Sodoma. Gente pervertida, hombres perdiendo su uso natural. Look at the homosexual, how it's on the increase across the world today. Newspaper just recently. Miren eso homosexual, cómo está en aumento por todo el mundo hoy, en un periódico recientemente. You ought to get in my office and read letters from mothers for their boys. And homosexual is on the increase of, I think it's 20% or 30% in California alone over last year. Ustedes deberían llegar a mi oficina y leer cartas de madres por sus hijos. Y el homosexual está en aumento, pienso yo que un 20% o 30% solo en California el año pasado. A great bunch of even government people has proven to be homosexuals. You government men know that. In your magazine, I read it. And in the different things that's taken place. Una gran cantidad de los, aun gente del gobierno, se ha probado que son homosexuales. Ustedes, hombres del gobierno, saben eso. Su revista, la he leído, y las diferentes cosas que han sucedido. Understanding of the scripture. That's exactly what God said would take place. That him who speaketh the tongue also pray that he may interpret. That be true. I've told you truth, then God's here confirming it. It's the truth. That's true. Si ustedes. Ahora yo tengo el entendimiento correcto de la escritura. Eso exactamente es lo que Dios dijo que sucedería. El que hable en lenguas, ore también para que él pueda interpretar. Si eso es verdad, les he dicho a ustedes la verdad, entonces Dios está aquí confirmándolo. Es la verdad. Eso es verdad. Now look, what was that last message that Jesus said? As it was in the days of Sodom. Now watch. Just before the Gentile world was burned up. The fire. Ahora miren, ¿cuál fue ese último mensaje que dijo Jesús? Como fue en los días de Sodoma.
Ahora fíjense, antes que el mundo gentil fuera quemado, el fuego. Try to understand what happened. There was a bunch of people, lukewarm church members, like Lot and his group, down in Sodom. Ahora traten de entender qué sucedió. Había una cantidad de gente, miembros tibios de iglesia, como Lot y su grupo allá en Sodoma. There was another man that had already come out of it. He wasn't it to begin with. Había otro hombre que ya había salido de ella. Para empezar, él no estaba en ella. That was Abraham, the one that had a promise of a coming son. You understand? Say amen. All right. Ese era Abraham, el que tenía una promesa de un hijo venidero. ¿Entienden ustedes? Digan amén. Muy bien. And now, just before the climax of the destruction came, God appeared to Abraham in many forms. But this time he appears as a man. He was a man. And he come up to God. Now, you say it wasn't a man. It was God in the man. Abraham called him Elohim. It was a man. Y ahora, un poco antes de que viniera el clímax de la destrucción, Dios se le apareció a Abraham en muchas formas. Pero esta vez él aparece como un hombre. Él era un hombre. Y él vino a Dios. Ahora ustedes dicen, no era un hombre, era Dios en el hombre. Abraham lo llamó a él Elohim, era un hombre. And look, he sat down with his back turned to the tent, and he said, "Where's Sarah, your wife?" She said, "She's in the tent behind you." Y miren, él se sentó con su espalda hacia la tienda, y dijo, "¿Dónde está Sara, tu mujer?" Dijo, "Ella está en la tienda, detrás de ti." Said, "I'm going to visit you according to time of life that I made your promise." And Sarah laughed, and he said, "Why did Sarah laugh?" See? Dijo, "Voy a visitarte según el tiempo de la vida, pues yo te hice una promesa." Y Sara se rió, y él dijo, "¿Por qué se rió Sara? ¿Ven?" Now that's what was going on in that day. Just to show the last sign that Abraham saw, the elected group pulled out, away from Sodom. Ahora, eso es lo que estaba sucediendo en ese día. Solo para mostrar la última señal que vio Abraham, el grupo elegido, sacado, lejos de Sodoma. I don't miss this parable, whatever you do. The group that had been pulled out, it wasn't in Sodom to begin with, but two of the angels went down into Sodom. Ahora, hagan lo que hagan, que no se les pase esta parábola. El grupo que había sido sacado, que para empezar no estaba en Sodoma, pero dos de los ángeles fueron allá a Sodoma. And when they got down there, we find Lot, and he found him in a backslidden condition, a horror of homosexuals and perversions, you know the story. Y cuando ellos llegaron allá, encontramos a Lot, y él lo encontró en una condición descarriada, todos homosexuales y con perversiones. Ustedes saben la historia. But there's one that stayed with Abraham was Elohim. Pero hubo uno que se quedó con Abraham. Era Elohim. They preached the word down there. Preaching the word smited and blind. And they couldn't find the door. That's what it is today. Ellos predicaron la palabra ya. Predicar la palabra los hirió con ceguera y ellos no pudieron encontrar la puerta. Eso es lo que es hoy. But the one that was with the group that was pulled out done a miracle before Abraham to show that who he was and was with Abraham. Pero el que estaba con el grupo que fue sacado hizo un milagro delante de Abraham para mostrar quién era él y estaba con Abraham. He said, "Why did Sarah laugh concerning this baby?" And Sarah come forth and said she didn't, and said, "But you did." And he would have killed her right there if she wasn't part of Abraham. Él dijo, "¿Por qué se rió Sara en cuanto a este bebé?" Y Sara salió y dijo que no. Y dijo, "Pero sí lo hiciste." Y él la hubiera matado allí mismo si ella no hubiera sido parte de Abraham. So God slay us if we wasn't a part of Christ. The mercy of Christ all holds us together, us doubters and perversions in the word. Así también Dios nos hubiera matado a nosotros si no fuéramos parte de Cristo. La misericordia de Cristo nos mantiene a todos juntos. Nosotros incrédulos y con perversiones en la palabra.
But notice what happened. Jesus turns back around now and says, as it was in the days of Lot, so shall it be in the end time when the Son of Man begins to reveal himself. Pero fíjense en lo que sucedió. Jesús entonces se da vuelta y dice, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre empiece a revelarse a sí mismo. See, Son of Man always in the Bible is a prophet. See, he come in three sons' names. Son of Man, Son of God, Son of David. See? Ven, el Hijo del Hombre en la Biblia siempre es un profeta. Ven, él vino en nombre de tres hijos. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ven. And he pronounced his name, Son of Man, because that's the work he done, of a prophet, seer. Y él declaró su nombre como Hijo del Hombre, porque esa fue la obra que él hizo, de un profeta, vidente. And he said, in the days, as it was, no, when the Son of Man begins to reveal himself, that will be the time of the end. Él dijo como fue en los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre empiece el mismo a revelarse, ese será el tiempo del fin. Now let's just think just for a minute. Never has the world had a messenger over the world. We've had Finney's, Sankey's, Moody's, Finney's, Knox, Calvin, so forth, all around the world messengers to the church in these birth pains. Ahora pensemos, solo por un minuto, el mundo nunca ha tenido un mensajero mundial. Hemos tenido Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin y demás por todo el mundo, mensajeros a la iglesia en estos dolores de parto. But never did we ever have a man going out with an international message until this day with his name ending in H-A-M. A-B-R-A-H-A-M, which is six letters. A-B-R-A-H-A-M is seven letters. Pero nunca hemos tenido a un hombre saliendo con un mensaje internacional hasta este día, con su apellido terminando en H-A-M. A-B-R-A-H-A-M, lo cual son seis letras. A-B-R-A-H-A-M son siete letras. We got one today named G-R-A-H-A-M, six letters, and six is the number of the world, creation day. Hoy tenemos uno llamado G-R-A-H-A-M, seis letras, y seis es el número del mundo, día de la creación. When did the world ever have a man down into it now, preaching down in the cosmos, down there in the world, down there calling the people out, repent, repent, perish, or come out of it, until this age? ¿Cuándo ha llegado a tener allá el mundo a un hombre hasta ahora, predicando allá al cosmos, allá en el mundo, llamando allá a la gente que salga, arrepiéntanse, arrepiéntanse, perezcan o salgan de eso, hasta esta edad? G-R-A-H-A-M. Look what he's doing, preaching the word, blinding the outsiders, calling, come out, a messenger from God. Jesus said that would take place. Just when the Son of Man will reveal himself. G-R-A-H-A-M. Miren lo que él está haciendo, predicando la palabra, cegando a los de afuera, clamando salgan, un mensajero de Dios. Jesús dijo que eso sucedería justamente cuando el Hijo del Hombre mismo se dé a revelar. Now, where's that at out there in the church orders, world? And they begin to hate the man for it. Ahora eso, ¿dónde está? Allá afuera en las esferas, el mundo eclesiástico. Y ellos comienzan a odiar al hombre por eso. But remember, there was a group also that was a spiritual group, the Jacob group, not the Esau group. There's a Jacob group. Was looking for the son that wasn't in that Babylon, and they received a messenger. Pero recuerden, había un grupo también que era un grupo espiritual, el grupo de Jacob, no el grupo de Esaú. Había un grupo de Jacob que estaba buscando al hijo, que no estaba en esa Babilonia, y ellos recibieron un mensajero. Understand? ¿Entienden? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. They received a messenger. And that messenger, what was the great outstanding thing he'd done to show that he's at the end time? He discerned the thoughts that was in Sarah's mind. Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Ellos recibieron un mensajero. Y ese mensajero, ¿cuál fue la gran cosa sobresaliente que él hizo para mostrar que era el tiempo del fin?
Él discernió los pensamientos que estaban en la mente de Sara. And Jesus, the Son of God, which was made flesh, showing that the Spirit of God would come back down in that little elected group of, at the end time and would reveal Himself in the same manner. Y Jesús, el Hijo de Dios, el cual fue hecho carne, mostrando que el Espíritu de Dios regresaría en ese grupito elegido en el tiempo del fin, y Él mismo se revelaría de la misma manera. Birth pains. Oh, brother. Please, try to understand. Try hard. Open up your hearts just a minute. Look to Christ. Dolores de parto. Oh, hermano, por favor, trate de entender. Esfuércese en hacerlo. Abran sus corazones por un minuto. Miren a Cristo. That same God's right here now. That same one. He promised these things. And if He promised them, He certainly is able to do them. Ese mismo Dios está aquí ahora mismo. Ese mismo. Él prometió estas cosas. Y si Él las prometió, seguramente Él es capaz de hacerlas. Let's bow our heads, just a minute. I want you just to think solemnly. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Quiero que ustedes piensen seriamente. Father, it's in your hands now. I've done all I can do. I pray that you'll help the people to understand. Padre, está en tus manos ahora. He hecho todo lo que yo puedo hacer. Oro para que tú les ayudes a las personas a entender. Seed's been planted. Pour the water of the Spirit upon it, Lord. Water for your glory. La simiente ha sido plantada. Derrama el agua, el Espíritu sobre ella, Señor, y riégala para tu gloria. If I made a mistake, Lord, I didn't mean to. I pray, God, that you'll interpret it right to their hearts, that they might see and understand. Grant it, Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Si he cometido un error, Señor, no fue mi intención. Yo oro, Dios, que tú lo interpretes correctamente a sus corazones, para que ellos puedan ver y entender. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro. Amén. Lord bless you. I love you. This God that preached this word, this God that's responsible for this word, I'm only responsible for saying it. He's the one that has to quicken it. That same God is here. El Señor los bendiga. Yo los amo. Este Dios que predico esta palabra, este Dios que es responsable por esta palabra, yo solamente soy responsable por decirla. Él es el que tiene que vivificarla. Ese mismo Dios está aquí. Now, how many out there has a need? Raise your hand. Did He promise to do these things in the last days? Ahora, ¿cuántos allá afuera tienen una necesidad? Levanten la mano. ¿Prometió Él hacer estas cosas en los últimos días? Now you look to me. Now it's like Peter and John said, look on us as if, see, He told them. Ahora mírenme ustedes. Ahora eso es como dijeron Pedro y Juan. Míranos. Como si, ven, Él les dijo. Now you look this way. Now please don't move around. This is a very, I'm trying my whole heart within me. Ahora ustedes miren en esta dirección. Ahora por favor, no se muevan. Este es un... Me estoy esforzando con todo mi corazón. Be real reverent. See, each one of you spirit, when you move, of course, you're a unit. I'm trying to catch faith of the people. Solo sean muy reverentes, ¿ven? Cada uno de ustedes, un espíritu, cuando se mueven. Por supuesto, ustedes son una unidad. Y estoy tratando de captar la fe de las personas. A little woman passed by and touched His garment, went out and sat down. Jesus told her what her troubles was, and she was healed. Una mujercita pasó y tocó su manto, fue y se sentó. Jesús le dijo cuáles eran sus problemas, y ella fue sanada. Y ahora Él prometió hacer eso otra vez. El Hijo del Hombre se revelaría a sí mismo, como lo hizo en Sodoma. The world's in that condition. The church is in that condition. Now, has God kept His word? Let's see if He has or not.
El mundo está en esa condición. La iglesia está en esa condición. Ahora, ¿ha cumplido Dios su palabra? Vean si Él la ha cumplido o no. Oh, we've had signs, jumping, speaking in tongues, prophecy, so forth. But wait, there's another sign. Oh, nosotros hemos tenido señales, saltar, hablar en lenguas, profecía y demás. Pero esperen, hay otra señal. Oh, we have many carnal impersonations. That just makes the real one shine. Any bogus dollar should make the real one shine. Oh, tenemos tantas imitaciones carnales. Eso solo hace que la verdadera brille. Cualquier dólar falso debería hacer que el verdadero brille. Now you pray. You believe. I challenge you to do that. You look and believe what I've told you. How many believe this to be the truth? Care who you are, where you are. Ahora, oren, ustedes crean. Solo yo los reto a que ustedes lo hagan. Ustedes miren y crean lo que yo les he dicho. ¿Cuántos creen que esto es la verdad? No me interesa quién sea usted, dónde esté usted. Everyone in here, as far as I know, is a total stranger, except Bill Dow and his wife sitting right there, as I know. Yo solo, todos aquí hasta donde yo sé son completamente desconocidos, con excepción de Bill Dow y su esposa, sentados allí, a quienes conozco. I think I know this little preacher here from Germany sitting there, brother, two, three people sitting right there. Creo que yo conozco a este predicadorcito aquí, de Alemania, sentado allá, y al hermano, y dos o tres personas sentadas allí mismo. Somebody back over in the audience, look, way back. I challenge you to believe what I've told you is the truth. Alguien allá atrás en la audiencia. Mire, bien por allá atrás. Yo lo reto a que crea que lo que yo le he dicho a usted es la verdad. How about when that angel of the Lord came down on the river yonder 33 years ago and made this remark? How did I know? ¿Qué pasó cuando ese ángel del Señor bajó allá en el río hace 33 años e hizo esa declaración? ¿Cómo sabía yo? My own Baptist pastor turned me out of the church. Said you had a nightmare, Billy. I said, a nightmare, nothing, Dr. Davis. That's the way the attitude you take. You might as well take my fellowship card. Y mi propio pastor Bautista me había echado de la iglesia. Dijo, tú has tenido una pesadilla, Billy. Yo dije, una pesadilla. Nada de eso, Dr. Davis. Si así es como usted, la actitud que usted toma, mejor es que me quite la tarjeta de compañerismo. I know there'd be somebody somewhere who would believe it. God wouldn't send a message unless there'd be something to receive it. Yo sabía que habría alguien en alguna parte que lo creería. Dios no hubiera enviado un mensaje a menos que hubiera alguien para recibirlo. Oh, sure, when I went forth praying for the sick, it was very fine. But when I begin to tell you the truth of the word, then it's different. You ought to know every message had been that way. Oh, seguro, cuando salí orando por los enfermos, estaba muy bien. Pero cuando empecé a decirles a ustedes la verdad de la palabra, entonces fue diferente. Ustedes deberían saberlo. Cada mensaje ha sido de esa manera. Jesus was wonderful when he went to the church and healed the people and everything, but when he sat down one day and said, I and my Father are one, oh, that did it. Jesús fue maravilloso cuando él entró a la iglesia y sanó a la gente y todo. Pero cuando él se sentó un día y dijo, yo y mi Padre somos uno, oh, eso fue el colmo. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life. He didn't explain it. You want to see who would stand by him. That's right. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no explicó eso. Quería ver quién se pararía a su lado. Correcto. What do you think a crowd with doctors and things said? So that man's a, well, he's a vampire. Eat his flesh and drink his blood. He never explained it. ¿Qué piensan ustedes que diría un grupo con doctores y demás? Ese hombre es un, pues él es un vampiro. Comer su carne y beber su sangre. Él no lo explicó. But still that word was holding those apostles. They didn't care. They didn't understand. They believed it anyhow. Pero con todo, esa palabra estaba sosteniendo a esos apóstoles. A ellos no les importó. Ellos no la entendieron. Ellos la creyeron de todas maneras. ¿Ven? They know because it's seen the works of God and they know it was. He said, they are they that testify of me. Ellos sabían, pues habían visto las obras de Dios y sabían que eso era.
Él dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Here's a man, woman sitting right here. Got her hand up. Now you can call me a fanatic if you wish to, but that same pillar of fire that led the children of Israel through the wilderness is right over that woman. Aquí hay un hombre y una mujer sentada aquí mismo. Tiene su mano levantada. Ahora ustedes pueden llamarme un fanático si desean, pero esa misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto está allí mismo sobre esa mujer. Now remember, Jesus said, a little while and the world seeth me no more, yet ye shall see me. I come from God, I go to God, edge is death, burial. Ahora recuerden, Jesús dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo vengo de Dios, yo voy a Dios. Después de su muerte, sepultura. He told the Jews, he said, he was that rock that was in the wilderness. He was that pillar of fire, I am that I am. Él les dijo a los judíos, dijo yo, él era esa roca que estaba en el desierto. Él era esa columna de fuego. Yo soy el que soy. Who was I am, that pillar of fire in that burning bush, is that right? And it was made flesh and dwelt among us, that I come from God and return to God, in order to return in the form of the Holy Ghost. ¿Quién era el yo soy? Esa columna de fuego en esa zarza ardiendo, ¿es correcto? Y fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios para regresar en la forma del Espíritu Santo. And here he is with us today. Scientific picture is taken of it. Here he is to prove more than any scientific picture or anything. He's here to prove it. For it's him, I, the Son of Man, will be revealed in this day. Y él está aquí hoy con nosotros. Le han tomado fotografías científicas. Él está aquí como prueba mayor que alguna fotografía científica, que cualquier cosa. Él está aquí para probarlo, porque es él. Yo, el Hijo del Hombre, seré revelado en este día. Now there he is, I'm looking right at it. You see, do you see it? John saw it too, but the rest of them didn't. Ahora allí está él. La estoy mirando directamente. Ustedes dicen, ¿la ve usted? Juan también la vio, pero los demás no. Look to prove it now. That woman's a stranger to me. I've never seen her in her in my life. But she's got something wrong with one of her limbs that she's praying about. Is it? That's right, lady. Miren, para probarlo ahora. Esa mujer es una desconocida para mí. Nunca la he visto a ella en mi vida. Pero ella tiene algo mal en una de sus extremidades, por lo cual está orando. Eso es correcto, señora. You had an operation on it. That's your husband sitting next to you. You're not from here. You're from California. Your name's Roland. Usted tuvo allí una operación. El que está sentado a su lado es su esposo. Usted no es de aquí. Usted es de California. Su nombre es Roland. Your stomach trouble's ended too, sir. You had stomach trouble, didn't you? Or it's all gone. Your leg is healed. Su problema estomacal ha terminado también, señor. Usted tenía problema estomacal, ¿no es así? Bueno, ya no lo tiene. Su pierna está sana. And that day, the Son of Man. En ese día, el Hijo del Hombre. Here, sitting right back to here. There's a man. He's a colored man. Something wrong with his eyes. Aquí, sentado directo por aquí atrás, hay un hombre. Él es un hombre de color. Tiene un problema con sus ojos. He's a, yes. His work he does. He does something about car, polishes cars. Car waxer, right? Él es, sí, el trabajo que hace, él hace algo con un carro. Pule carros, encera carros. Correcto. Your eyes are going bad. You've just believed, haven't you? Some real strange thing happened to you. Your first name's Fred. That's right. Your last name's Con. That's right. Sus ojos están empeorando. Usted acaba de creer, ¿no es así? Una cosa muy extraña le sucedió a usted. Su primer nombre es Fred. Correcto. Su apellido es Con. Correcto. You believe now? Your eyes ain't gonna bother you no more. I ever seen the man in my room?
¿Cree usted ahora? Entonces sus ojos no le volverán a molestar. Yo no he visto al hombre en mi vida. Man right back behind there. He's not from here either. He's from California. He's got a bad back. Mr. Owens? Lord Jesus, make you well. El hombre allí mismo de atrás. Él tampoco es de aquí. Es de California. Está mal de la espalda. Señor Owens, ese es usted. El Señor Jesús lo sane. I've never seen the man in my life. Know nothing about him. I'm just following that light as it goes. If you can believe, all things are possible to them that believe. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. No sé nada de él. Solo voy siguiendo esa luz según ella se mueve. Si pueden creer, todo es posible para aquellos que creen. The little fellow sitting here got a hernia. He's wearing glasses and a gray suit. Fred, God heals you if you believe it. Will you accept it? All right. I've never seen him in my life. El amiguito sentado aquí tiene una hernia. Él usa lentes y viste un traje gris. Fred, Dios te sana si lo crees. ¿Lo aceptas? Muy bien. Yo nunca lo he visto en mi vida. Mrs. Holden, sitting over there from him, suffering with eye trouble. I know the woman, never seen her in my life, but that's true. Señora Holden, sentada allá al otro lado de él, está sufriendo con problemas en los ojos. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto a ella en mi vida. Pero eso es verdad. See? If you can believe. ¿Ven? Si usted puede creer. What you crying for, sis? Got a nervous breakdown, bronchitis, heart trouble. You believe that God will make you well? Sitting on the end of the seat there. ¿Por qué llora, hermana? Usted tiene una crisis nerviosa, bronquitis, problema cardíaco. ¿Cree usted que Dios la sanará sentada a la orilla de la banca allí? You believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. All that nervousness will go from you. You feel like you're back in your right condition. The devil's lying to you. You accept it? Or raise up your hand and say, I'll accept it. Okay, it's all over. Si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará. Todo ese nerviosismo la dejará. Usted se siente de nuevo en su condición correcta. El diablo le está mintiendo a usted. ¿Lo acepta usted? Ahora levante la mano. Diga, yo lo acepto. Entonces, muy bien, todo ha terminado. What? This church is going through a birth pain. Won't you make your choice now in his presence? I've showed you exactly the word, what he said he would do. ¿Qué? Esta iglesia está pasando por un dolor de parto. ¿Por qué no escogen ahora que están en su presencia? Les he mostrado exactamente la palabra, lo que él dijo, ¿qué haría? Combing through this building, ask anyone that's ever been struck or talked to or whatever it was, and see if I ever seen them, know them, or anything about them. Vayan por este edificio, pregúntenle a esos que han sido tocados, o que se les ha hablado, lo que haya sido, y vean si yo he llegado a verlos, o los he conocido, cualquier cosa respecto a ellos. You think a man could do that? That's totally impossible for that to happen. Well, what is it? The Son of Man. ¿Piensan ustedes que un hombre pudiera hacer eso? Es completamente imposible que eso suceda. Pues, ¿qué es? El Hijo del Hombre. The Word of God is sharper than a two-edged sword, discerning of the Spirit, the secrets of the hearts. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, discerniendo el Espíritu, los secretos de los corazones. Just exactly like it was when it was made flesh here on earth in the Son of God. Now it's being revealed by the Son of God as he's come to call a bride out of that system. Exactamente como fue cuando ella se hizo carne aquí en la tierra, en el Hijo de Dios. Ahora está siendo revelada por el Hijo de Dios, al venir él para llamar a una novia de ese sistema. Come out of it! Be separated, saith God. Touch not their unclean things. God will receive you. Salid de ella. Sepárense, dice Dios. No toquéis sus cosas inmundas. Y Dios los recibirá.
Are you ready to surrender your whole life to God? If you are, stand up to your feet and say, I will, by God's grace, accept it right now for everything that's in me. ¿Están ustedes listos para rendirle toda su vida a Dios? Si es así, pónganse de pie. Digan, yo por la gracia de Dios lo acepto en estos momentos, con todo lo que hay en mí. ¡Aleluya! ¡Praise be to God! You believe him? Then just raise your hands and pray with me. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¿Le creen ustedes? Entonces solo levanten sus manos y oren conmigo. Confess your wrong. Birth pains. It's hard to die. But die right now. Die. Come out of your own unbelief. Come out of it. Confiesen su error. Dolores de parto. Es difícil morir. Pero mueran ahora mismo. Mueran. Salgan de su propia incredulidad. Salgan de ella. This is the word of God made manifest. Just as it was when Jesus came on the earth. It's Jesus Christ again among you. Proven. Esta es la palabra de Dios manifestada. Así como fue cuando Jesús vino a la tierra. Es Jesucristo otra vez entre ustedes. Comprobado. Abraham received the son, immediately the promised son, after that taking place. Abraham recibió un hijo inmediatamente, el hijo prometido, después de que sucedió eso. And Jesus is coming again, that's his spirit. He's so close to the earth, so close to coming, that he's ready to receive you if you're ready to receive him. Now raise up your hands and pray with me. Y Jesús viene otra vez. Ese es su espíritu. Él está tan cerca de la tierra, tan cerca de venir, que Él está dispuesto a recibirlo, si ustedes están dispuestos a recibirlo a Él. Ahora levanten las manos y oren conmigo. Lord God, let all the priests hold on to the altars. Let the people cry out. May the pillar of fire and the pillar of cloud move into the people today and sober them, Lord, to the realization of the presence of the living and mighty God. Señor Dios, que todos los sacerdotes se aferren de los altares, que el pueblo clame, permite que la columna de fuego y la columna de nube entre en el pueblo hoy y los haga sobrios, Señor, para que se den cuenta de la presencia del Dios viviente y poderoso. Grant it, Lord. Receive them. I pray this prayer for each one of them in the name of Jesus Christ. Concédelo, Señor. Recíbelos. Hago esta oración por cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Fill each one with the Holy Ghost who doesn't have the Holy Ghost. Lord, may the revival of this campaign, this meeting, break right now into a great, powerful outpouring of the Holy Spirit. Llena cada uno con el Espíritu Santo. Quienes no tengan el Espíritu Santo, Señor, que el avivamiento de esta campaña, de esta reunión irrumpa ahora en un gran derramamiento poderoso del Espíritu Santo. May the sick be healed, the blind see, the crippled walk. May the manifestation of the living God be brought into the presence of the people as it has been this afternoon. And may the people receive it in the name of Jesus Christ, I ask it. Que los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los inválidos caminen. Que la manifestación del Dios viviente sea traída a la presencia del pueblo, como ha sucedido en esta tarde, y permite que el pueblo lo reciba. En el nombre de Jesucristo, yo lo pido. Raise your hands and give me praise and receive what you ask for. Levanten sus manos ahora y glorifíquenlo a Él y reciban lo que ustedes han pedido.